Ahora sí estamos grabando. Muy buenos días a todos y a todas. No tuvimos hacer la sesión anterior porque era un lunes feriado, que hace una semanita que ya no nos habíamos visto. Principalmente ese día en la última sesión, justamente con la temática de indicadores. Le había indicado, valga la redundancia, inicialmente, que eran los indicadores, ¿ya? Un temita de indicadores financieros que nunca están de más frente al desarrollo de un proyecto, de un trabajo de título. Siempre vender, ¿ya? Vender de que lo que ustedes están desarrollando, ¿ya? Como mejora en la producción, mejora en la mantención, sobre todo, ¿ya? Va a repercutir finalmente en estos indicadores que son los más importantes desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a pasar a revisar indicadores de producción, indicadores de inventario, ¿no? Y posteriormente algunos indicadores de mantenimiento, ¿no? Cosa que podamos desarrollar este trabajo ya llevado a la próxima al próximo certamen, ¿ya? Que ya yo le envié un correo con las fechas tanto de la parte individual y también la parte grupal, ¿ya? Entonces, los indicadores de producción fueron diseñados principalmente para que la organización identifique defectos o procesos erróneos en su producción en el momento de la elaboración de productos o servicios. El objetivo de estos indicadores es entregar un mejor servicio al cliente. Ahí por la década de los 50, 60, tomó mucha fuerza el trabajo que se hacía en operaciones, en los procesos productivos. Ahí aparecen grandes autores desde el mismo TPM o el Kouro Ishikawa, que desarrolla una metodología de análisis causa-efecto, ¿sí? Para mejorar todo lo que tiene que ver con los procesos propios, ¿sí? De una empresa asociado a analizar una falla y tratar de ver la causa raíz de aquello. También se levantan la metodología, por ejemplo, de las 5S, está el Pokayoke, que es a prueba de error, ¿sí? Existen muchas metodologías que se han implementado ya hasta en la actualidad, ¿no? Se pueden ver varias empresas que han implementado esta filosofía, esta técnica de mantenimiento, ¿ya? Y con buenos resultados. Muchos de los que fueron diseñadores de estos mejoras, por ejemplo, Ishikawa era un ingeniero químico, ¿no? También hay algunos mecánicos ahí que fueron mejorando los procesos, ¿ya? De productivos mediante indicadores, ¿ya? Para poder gestionar de buena manera y saber que lo que estaban haciendo lo estaban desarrollando con una mejora continua, ¿no? Entonces, vamos a ver varios indicadores que apuntan a eso, a preservar que el producto que va a llegar al cliente es como lo más importante, ¿ya? De todos estos indicadores iniciales, es que su cliente no se vea afectado por un producto de mala calidad, porque finalmente si llega un producto de mala calidad a un cliente, probablemente te podría decir ya esta vez pasa, pero si es una constante, ese cliente va a estar buscando prontamente un nuevo proveedor, ¿no? Y tú vas a perder ahí un cliente, y por más que digan, no, este es un cliente pequeño, se van pasando estos malestares, se va entregando a otros clientes y empieza a haber ahí un desmedro en la venta, en los ingresos por venta, obviamente, ¿no? Estos indicadores se basan en medir los procesos con la finalidad de entregar una base sólida para controlar procesos de mejora continua en la organización. ¿Ah? Recuerde que la mejora continua son requisitos, ¿ah? Que están establecidos
tanto en la ISO 55001, ¿ya? Pero también usted lo puede observar en la 9001. ¿Ya? En la 9001 también te habla de lo que es la mejora continua. Y uno tiene que, al auditarse como empresa en una ISO 9001, tiene que demostrar de que usted propicia la mejora continua como empresa, como organización, ¿ya? Con estos indicadores, la alta gerencia puede monitorear el cumplimiento de forma sistemática y continua para el logro de los objetivos estratégicos, ¿ya? Entonces son temas fundamentales para estos procesos. Uno de los indicadores de producción muy importante, ¿ya? Son los tiempos y sobre todo tiempos de entrega, tiempo de fabricación, tiempo de aprovisionamiento, ¿ya? Que vamos a revisar a continuación, pero este gran indicador que después se le va agregando otro apellido, ¿ya? Es el lead time, ¿ya? Ustedes tienen una asignatura que se llama gestión de operaciones, pues, no, en estos momentos tienen gestión de la cadena de suministro, después van a tener gestión de operaciones, ¿ya? Y ahí se enfocan bastante en lo que son estos indicadores de producción, ¿ya? Yo obviamente les voy a hacer una pincelada, un barniz de estos indicadores, y me voy a concentrar principalmente en los indicadores de mantenimiento. No quiero trabajar con indicadores de mantenimiento sin que ustedes ya no recuerden o no sepan del otro, porque recuerde muy bien que una organización, una empresa, sus áreas no pueden trabajar de forma aislada, ¿ya? Tienen que trabajar de forma conjunta para preservar la empresa. Entonces, cualquier indicador que nosotros podamos afectar de forma positiva o negativa, ¿ya? Va a afectar a un indicador en producción, va a afectar un indicador, ¿ya? Financiero, y obviamente va a repercutir en la empresa. ¿Qué es el lead time? Es el tiempo desde que se genera una orden de pedido a un proveedor hasta que se entrega la mercancía, ¿ya? De ese proveedor al cliente. O sea, yo como empresa, ¿ya? Aquí está mi empresa, que genero, por ejemplo, pantalones, ¿ya? Yo tengo una serie de proveedores desde el cierre de la tela, de los botones, este es de cierre y de hilo, ¿ya? Nosotros como empresa generamos un proceso productivo, ¿ya? Que toma todo esto, todas estas materias primas, estos materiales, ¿ya? Y le hace un trabajo, ¿ya? Mediante energía, ¿ya? Mediante el trabajo de las personas, mediante el trabajo de máquinas, y posteriormente entrega a un cliente, ¿ya? Puede que sea un cliente, dos clientes, ¿ya? Tres clientes, etc. Puede ser que solamente se lo entreguemos a una gran tienda, ¿no? Y ella se encargue de hacer todo la venta, pero en sí, este lead time es el tiempo cuando acá, este trabajador levanta el teléfono, ¿no? Vamos a decir que ese es su celular, ¿no? Levanta el teléfono, hace un llamado a sus proveedores y empieza el tiempo desde que llamó, el proveedor recibe este llamado y le dice, ya, necesito tela. Y él te dice, mira, yo te voy a entregar estas telas en 6 días. Luego, esa entrega es hasta donde, cuando esa tela llegó a su bodega, ¿eh? Ese va a ser el primer lead time. Luego, el segundo lead time, cuando usted recibe, ¿ya? Esta tela, ¿ya? Le hace un proceso de fabricación, de producción, ¿ya? Ahí, si sus máquinas están con un problema de falla, se va a alargar esos tiempos, ¿ya? Si sus máquinas no son muy eficientes, ¿ya? Por ejemplo, sus máquinas tienen la capacidad de producir 20
pantalones por hora, ¿ya? Pero por algún motivo sus máquinas han estado desgastadas, ¿ya? No hacen los mismos cortes, hay material que se desecha, ya no hacemos las 20 pantalones por hora, sino que estamos en 15 pantalones por hora y tu cliente te pidió un lote, ¿ya? Que eran 400 pantalones, ¿ya? Entonces acá tu lead time de fabricación también se va a alargar, pudiendo ser de 8 días. ¿Ya? Y ahí usted lo terminó. Y ahora viene el lead time de entrega. El lead time de entrega es desde donde salió del proceso, ¿ya? Hasta ahí. Y el lead time de entrega es de donde nosotros lo vamos a sacar de la bodega de productos terminados hasta dejárselo al cliente, ¿ya? Uno podría decir, profe, este es el más cortito, un día. Ya, pero si esto está en China, ese día, súmale un número 3 antes, porque tiene que, no lo van a mandar por avión, va a venir en un buque, en unos containers, tiene que hacer el proceso de llegada a un puerto, el tema de aduana, un proceso extraportuario, ya posteriormente tiene que llegar un camión, llevarlo, se alarga, ¿no? Ahora, si usted me dice, no, profe, es que este está en Chile y es más rápido, bueno, un día, pero tengo que conocerlo, eso es lo importante, que tengo que conocer esos lead time. Entonces, acá yo tengo mi lead time. Pero como les dije, si se dio cuenta, le hablé de varios lead time, ¿no? Están el lead time del proveedor, que es del aprovisionamiento, ¿no? Ese tiempo que yo necesito, ¿ya? Para reconocer cuánto tiempo, ¿ya? Demora en que yo genere esta llamada por teléfono. Acá llamamos por teléfono porque necesito materia prima, necesito materiales y empiezan entonces a contar desde que este proveedor, disculpe, este proveedor recibe ese llamado. Y empieza a preparar. Y empieza a preparar. Ojo, este proveedor es muy probable que también pueda tener proveedores. Y usted es su cliente, ¿ya? Entonces él también tiene que manejar esos mismos tiempos. A lo mejor usted le compra el cierre, ¿ya? Usted le compra el cierre a esta empresa. Deme 2 segundos. Silenciaron, compañero. Ahí está. Usted le compra el cierre a esta empresa, pero porque le compra casi listo todo el mecanismo, pero esta empresa se encarga de pedir este material a X empresa, la parte de género que va asociada a ese cierre a otra empresa y ellos lo arman. Uno puede tener ahí, obviamente, muchos subproveedores, pero el proveedor de nosotros es el que nos vende directamente lo que nosotros pedimos. ¿Ah? Ellos tendrán sus propios lead time. Por ende, cuando uno le pide ese tiempo, dice, ya, ¿cuál es tu lead time? Son 6 días. Uno no le interesa cómo él se consiguió lo otro, ¿ah? Pero él tiene que saber que dentro de su lead time también tiene que incluir este proveedor propio de él. ¿Ah? Entonces, si este proveedor nos dice en 6 días, y ya han habido dentro del año 6 ocasiones, ¿ah? Que no ha cumplido con su lead time, obviamente uno va a empezar a mirar a otros proveedores. Probablemente hasta, ¿ah? Proveedores que puedan ser más costosos, ¿ah? Pero sí son más responsables con los tiempos. ¿Y por qué tienen que ser quizá esa selección por el lead time? Porque tu cliente, ¿ya? Tu cliente está ahí a la espera. Oye, yo te compré estos pantalones, los necesito, y no me los está entregando en este tiempo, ¿ya? Y usted se comprometió con él que te iban a llegar al cliente en 15 días. Y todavía, recién, al día 15, recién nos está llegando la materia prima porque estos proveedores, ¿ya? Se retrasaron, ¿no? Entonces, ya tengo día atrasado, la fabricación me va a durar 8 días, a mi cliente le tengo que decir, ¿sabéis que en 8 días más recién voy a poder sacar el primer lote?
Ya no te preocupes, te va a decir, él va a empezar, oh, no te preocupes, yo creo que te va a decir, hasta aquí llegamos, busco otro proveedor, no hay problema, ¿no? Entonces, a partir de eso, tal como se observa acá, hay diferentes lead time. Están los lead time logísticos, que es el completo, ¿ya? Un lead time del ciclo de pedido, del tiempo de proveedor, etc. Todo tenemos que manejarlo, ¿ya? Todos estos tiempos se tienen que manejar porque así yo voy seleccionando, ¿ya? Uno que otro proveedor. Por ejemplo, en la minería, hay acá en la quinta región, hay una empresa que presta servicio a la empresa minera, que quizás ustedes lo deben conocer, es la empresa Prosil, que hace mantenciones, fabricaciones de bombas, de multietapa, estas verticales que para mover fluido, necesario para la minería, y quizás ellos son más costosos en el ámbito de cuando una empresa minera los contrata, su cobro es mucho mayor que una empresa que está en otra parte del mundo, que es más económica, porque su mano de obra es más barata, etcétera, pero ellos lo que es su fuerte es que la entrega, es sumamente rápida, ellos entregan muy rápido y por lo mismo son muy solicitados, porque se aseguran de esto. Y tal como lo indiqué, entonces, una empresa tiene que llevar, tiene que tener claro todas estas cosas. Por ejemplo, el tiempo del ciclo de producción, tiempo que se demora en fabricar un producto, desde que se libera la orden de producción hasta entregar los productos terminados, ¿no? Ojo, esos son los ciclos de producción, es este espacio, ¿ya? No va incluido el tiempo de entrega. Es este sector, este tiempo. Porque yo termino mi producción, entregué el producto y ahí queda en la bodega, pero no en la bodega de materias primas, en la bodega de productos terminados. Que hay que tener ojo. Tengo una bodega donde el fabricante va a ir acumulando la materia prima, porque no puede quedar sin materia prima, por ende constantemente está rellenando esta bodega. Y por otro lado, tengo una bodega con productos terminados, que mi idea es que nunca me llene de tantos productos terminados, me gustaría que estuviese vacía, ¿no? Ahí hay dos bodegas, ¿no?, diferentes, pero que obviamente tengo que llevar el control de estas. El tiempo de cambio de producto, tiempo que se conlleva cambiar un producto en una línea de producción, desde que se termina de hacer un producto hasta comenzar a fabricar un producto diferente, ¿no? Aquí, muchachos, por ejemplo, una empresa tiene una línea de producción y tiene otra línea de producción. Esta empresa hace mermelada, ¿no? Aquí hace, en esta línea hace mermelada de 200 gramos, ¿ya? Y en esta hace de 1000 gramos, ¿ya? Profe, ¿por qué solamente dos líneas significa? Recuerde que dentro de esta línea de producción hay una serie de activos, ¿ya?, que están conectados entre sí para producir, obviamente, un producto, ¿ya? Una tendrá más, otra tendrá menos, ¿no? Pero usted me dirá, profe, ¿pero por qué dos líneas nomás? Línea 1, línea 2, es porque yo como empresa que genero mermelada de mora, de damasco, de frutilla, de alcayota, de otras cosas más, con azúcar, sin azúcar, etcétera. O sea, tendríamos que tener entonces solamente para los distintos sabores más de 8 líneas de producción. No. Lo que se hace ahí, que cuando ya se termina una producción, un lote, ya se dice ya, ahora se cambia, ¿ah? Porque ahora vamos a trabajar con las mermeladas de maracuyá. Listo.
Y tal como dice ahí, ahí nosotros tomamos el tiempo de cambiar ese producto, ¿ya? Que es el tiempo desde que yo terminé de sacar la última mermelada de mora, ¿ya? Se empaquetó, quedó el paquetito listo para guardarlo en una caja y venderlo, ¿ya? De ahí comienza mi tiempo para ver cuánto me demoro para empezar mi nuevo proceso para mi nuevo producto, que también es de 200 gramos, pero es de otro sabor. Y cuando comience, ahí tomo ese tiempo. ¿Cuánto me demora en eso? Porque obviamente al interior yo tengo que hacer una limpieza, porque si no, no puedo entregar una mermelada que dice que va a ser de maracuyá con un sabor a mora. Nuestros clientes ya dirían, oye, ¿qué ocurrió acá? Por ende, la línea tiene que ser limpiada, todo esa limpieza, todo ese ajuste tiene que ser obviamente controlada, porque como empresa trataremos de acotar esos tiempos. Y esto pasa, por ejemplo, en la BAT, en la British American Tobacco, ¿ya? Ellos constantemente van cambiando de producto, no tienen, si ellos tienen, no sé cuántos productos ya tendrán, pero ellos trabajan constantemente con estos números, ¿ya? Pero imaginémonos que tengan 20, 30 productos diferentes entre cigarrillo de 20, cigarrillos de 10, cigarrillos con estas pelotitas que uno apretaba para darle sabor, ¿ya? Yo quedé ahí cuando dejé de fumar, ya estaban apareciendo unos filtros que tenían dos pelotitas y uno elegía cuál o si quería ir de las dos, ¿ya? Me recuerdo que había una de limón, de menta, no sé si ya habrá aparecido más, hace como 3 años que dejé de fumar, ¿ya? Pero imagino que deberían haber salido más productos. Sería ilógico que tuviesen una línea para cada uno de sus productos diferentes, ¿ya? No saldría a cuenta. Entonces se van cambiando y la empresa mantiene constantemente ese tiempo. Tasa de calidad, ¿ya? Porcentaje de productos que son fabricados correctamente durante el proceso de producción, sin errores, sin desperdicio ni reproceso. No se le llaman los productos conformes, ¿ya? Productos conformes. ¿Cómo se obtiene la tasa de calidad? Me dice que es un porcentaje de los productos que son fabricados. O sea, si yo en el día pude producir 1.200 productos, ¿ya? 1.200 productos, puede ser de lo que fuese, ¿ya? Ah, ya. Y de los productos conformes, los productos conformes fueron, voy a cambiar el color, fueron 1.120. Entonces acá son productos totales, ¿no? Totales. Totales. Dejé ver si puede hacer pasar a un compañero que justo estaba escribiendo y se conectó y me movió la cosita acá. Ahí. Y en el numerador, es en el denominador, iban los productos totales y en el numerador van los productos conformes. Conformes, ¿no? Entonces, piense siempre esto, y esto va a ser para muchos de los otros cálculos que vamos a ver, ¿no? En el denominador siempre va a estar lo ideal. Siempre vamos a tener lo ideal, lo que espero. Y en el numerador va a estar lo real, lo que realmente, ¿ya?, salió a venta. ¿Por qué? Porque en estos procesos que estábamos desarrollando, ¿ya?, de mermelada, ¿ya?, una de las mermeladas, no sé, pues salió un poco abierta, ¿ya?
Eso no se lo voy a poder entregar a mi cliente. Más, si se lo entrego, mi cliente me dice, oye, esto lo rechazo. ¿Ya? No te firmo nada, no te compro nada, ahí está rechazado. ¿Ya? Ahora, ese tiene otro perjuicio, que me empiezo a perder un prestigio, empieza a perder prestigio la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ende, en las empresas que generan productos, hay tantos controles de calidad. ¿Ya? Hay grupos, ¿ya?, que se encargan del control de calidad. Control de calidad de la materia prima que estoy comprando, ¿ya? Por ejemplo, siempre me acuerdo que en la BAT, he tenido varios alumnos que trabajan ahí. Ellos hasta esas bolitas, ¿ya?, de mentol que se le dejaban en el filtro, ellos tenían que tomar un lote, sacaban una bolita al azar y les ponían unos pesitos a ver si se rompían o no frente a X peso. Ya ni me acuerdo el pesito que le ponían. Pues, con el fin de que cuando a ti te llegara ese cigarro, ¿ya?, no solamente por tomar el cigarro se reventara esa bolita o no tener que estar apretándolo demasiado fuerte, que tampoco era la idea, ¿ya? Entonces, en caso de que uno de estos empezaran a reventarse fácilmente, se le decía al proveedor, oye, yo rechazo este lote porque no están cumpliendo con lo indicado. ¿Y qué va a hacer la empresa? Va a tener que tomar todas esas bolitas, ¿ya?, y decir, una, podría tomarla y botarla a la basura o reprocesarla. Tendría que romperla, sacarle esa materia prima que tenía ahí, ese mentol, para no perderlo, para tratar de recuperar eso igual. Pero ojo, que hay alguna empresa, sobre todo de algunos de alimentos, que no van a dar otra opción, que van a tener que botar los alimentos, ¿no?, los productos, ¿no? Por ende, se sigue tanto esta tasa de calidad o su antónimo, que sería la tasa de rechazo, que en lo contrario, si aquí me dio 93,3% periódico, ¿no? En cambio, la tasa de rechazo es el porcentaje de unidades producidas que se rechazan durante un periodo de tiempo. Por ende, acá me quedaría estas 80 productos no conformes, todo eso dividido por 1.200, ¿no?, que son los productos totales. Ojo que yo esto lo puedo hacer, llevar este número, ¿no?, lo podemos hacer diario, semanal, mensual. Y aquí tendríamos un 6,6 periódico porcentaje de tasa de rechazo. Ojo que es muy alto, ¿no? Las empresas tratan de trabajar con menos del 0%, ¿no? 0,1, 0,8, ¿no? Pero 6% es una tasa de rechazo bastante alta. Significa que estoy reprocesando muchos de mis productos. O botarlo. Ya mi producto salió con un error y ya no lo puedo reprocesar. No puedo ni recuperar la materia prima, lo tengo que botar. ¿Quién paga eso? El fabricante. O sea, empieza a perder competitividad en el mercado de esta empresa. Porque si sale un producto rechazado, ¿ya?, vamos a tener que volver a reprocesarlo. Y a los trabajadores, yo no les voy a poder decir, ¿sabes qué? Este mes les voy a pagar menos porque como salimos con productos rechazados, ¿no?, llegan los sindicatos y sería ilógico, ¿ya? No corresponde, ¿sí? No es culpa del trabajador. El trabajador cumplió ahí lo que fue contratado. Es como decirle también al dueño de el terreno que estoy arrendando para hacer toda esta producción, decirle, sabe que este mes no le voy a poder pagar el arriendo, no voy a poder pagar el 50% del arriendo porque tuve un 50% de tasa de calidad nomás, así que no, usted firmó un contrato acá, está legalizado,
También lo mismo con la energía, ¿no? Voy a ir a ENAPA que me digas, oye, devuélveme el dinero porque no ocupé todo el combustible, o sea, ocupé el combustible, pero no salieron los productos, nada que ver, ¿no? O sea, va a haber pérdida. Otro indicador que se lleva, ¿no? Bien constantemente su seguimiento es el rechazo de cliente. Aquí no hablamos de la cantidad, sino que de las veces que el cliente me rechazó un producto, ¿no? No me dice si me rechazó un lote de 10 o un lote de 100, me dice cuántas veces el cliente me ha rechazado. Y eso es bastante interesante porque ahí la empresa sabe más o menos cuál es su número. Siempre van a haber errores, ¿no? Eso hay que contemplarlo igual. Siempre va a haber un producto no conforme, ¿no? Ahora, si es todos los días, ¿no? Si este número de rechazo de clientes son 30 mensuales, ¿ya? Eso ya puede ser uno cada 3 meses, ¿ya? Pero cuando ya es constante, aquí la empresa tiene que poner una alarma, una alerta, de decir, oye, tengo que empezar a poner más control de calidad en mi proceso para que, por último, detener antes este producto no conforme, antes de que llegue al cliente, ¿no? Porque cuando llega el cliente, el cliente se molesta y ya se ha molestado bastante. A lo mejor voy a seguir generando productos no conformes, pero esos productos no conformes van a quedar dentro de mi proceso productivo porque lo voy a detener antes de que salga. Igual voy a perder, pero a mi cliente lo voy a tener tranquilo porque a él le va a llegar producto de muy buena calidad. Y para ir mejorando todo eso es mediante una mejora en la operación, una mejora en la mantención. Si estoy haciendo pantalones, las cuchillas tienen que estar bien afiladas y por ende hay que hacer una mantención constante de esa cuchilla, ¿ya? De esa máquina que va a trazar estos hilos donde va a ser la costura, ¿ya? Otro lado están los indicadores de inventario de bodega. Yo les dije que íbamos a tener dos bodegas. Una bodega de materia prima que le voy a comprar a mis proveedores y por ende yo me voy a aprovisionar de materia prima. No puedo trabajar sin tener materia prima. Y por otro lado voy a tener una bodega, ¿no? De productos terminados, ¿no? Voy a hacer pasar a un compañero. Entonces, por ejemplo, tengo un indicador que se llama rotura del stock. La rotura del stock es el tiempo en que la cadena de producción está detenida, la cadena de producción, ya no estoy fabricando, debido a que se ha roto, ¿no? Las materias primas con las que se fabrican los productos. Significa que iba a producir el día de hoy, ya vamos a buscar la materia prima y no hay materia prima, ¿no? Por lo mismo, en las plantas mineras, por ejemplo, cuando un chancador primario se detiene, ¿no? Hay un stockpile, ¿no? En donde he almacenado material para este evento, ¿no? Yo, los muchachos que estuvieron el año pasado se recuerdan ese video, ¿ya? Donde caía un camión, ¿ya? Dentro de un chancador primario, dañó el chancador primario, detuvo el proceso y esa reparación probablemente pudo haber durado 3 días. Se imagina 3 días la planta detenida. Serían costos enormes de pérdida. Por lo mismo, por mientras que se repara el stockpile, voy sacando mineral del stockpile, que es una gran cúpula, ¿no? Una gran cúpula en donde yo tengo material guardado para estos eventos, ¿no? Mediante cinta transportadora, ahora vuelvo a alimentar arneros, chancadores secundarios, arneros secundarios, chancadores terciarios, molinos y todo, tambores de aglomerado, todo es agua abajo. Y así no detengo el proceso por haberse detenido este chancado primario que era un cuello de botella. Stock de materias primas es el resultado, ¿ya? De sumar el inventario de materias primas
con el que inicia el proceso y el que resulta al final, ¿ya? Así voy manteniendo, ¿ya? De alguna manera el conocimiento de lo que estoy consumiendo, ¿ya? La rotación del inventario del producto terminado. Ahora me voy al otro lado, ¿ya? A los productos terminados. Es el resultado de la división entre productos vendidos y el stock medio de los productos ya finalizados. Recuerde que tengo productos en mi bodega, ¿ya? De productos terminados. La rotación del inventario de materias primas es el índice que informa la relación entre el costo de los productos que se han vendido y el stock medio de materias primas. Un tema muy, muy importante es, y esto va a ser ya para nosotros, ya no va a ser tanto para, o sea, producción va a ser lo mismo, pero nosotros también vamos a hacer esto, ¿no? Nosotros como mantenedores, porque por allá va a estar la gerencia de operaciones desarrollando todos esos indicadores. Pero nosotros también tenemos que preocuparnos de inventario. Pero, profe, ¿por qué nosotros nos vamos a preocupar de inventario si nosotros trabajamos con mantener los equipos? Ya, y cuando un equipo ya tiene falla, usted va a tener que cambiar un rodamiento, un filtro, una correa, un sello, un cilindro, ¿ya? Una manguera hidráulica, una, lo que fuese, una cañería. Entonces, también voy a tener mucho uso de componentes de repuesto, ¿ya? Voy a tener que tener repuesto, insumos, materiales, hasta herramientas que tengo que considerar que ellos tienen, ¿ya? De alguna manera un consumo, una demanda, ¿no? Entonces esa demanda, por ejemplo, vamos a hacer todo este ejemplo que vamos a ver a continuación, de un filtro, que es un elemento que se utiliza, ¿no?, constantemente en nuestra empresa. Filtros, ¿no? Tengo varios filtros, ¿no? Y esos filtros, durante el tiempo, acá tengo mi eje X, el tiempo. Mi eje Y es la cantidad de este ítem que tengo en mi bodega. No es la bodega de materias primas, no es la bodega de productos terminados, es la bodega de los mantenedores, de mantenimiento, ¿ya? Es la bodega donde yo voy a ir a buscar herramientas, insumos, repuestos, ¿ya? Para poder desarrollar las tareas de mantenimiento, ¿ya? A cada componente sería ideal hacerle un seguimiento de su demanda, ¿ya? Pero ojo, que es difícil, ¿ya? Porque son muchos y llevaría obviamente un trabajo de largo aliento. Y por lo mismo, se van eligiendo cuáles son los repuestos más críticos, ¿ya? Y ahí vamos a hablar del gráfico A, B, C, que lo vamos a ver a continuación de esta PPT, ¿ya? El gráfico ABC, pero para que no se lo olvide, ¿ya? Entonces, yo voy a llevar un seguimiento de, por ejemplo, yo aquí, hace 2 años atrás, ¿ya?, en bodega, me puse a contar y conté que tenía 50 filtros, ¿ya? El tiempo va avanzando. Vamos a decir que tengo una empresa que tiene una flota de buses, ¿ya? De 100 buses, ¿ya? 100 buses. Van consumiendo filtros los buses, porque tengo que hacer cambio de aceite y cambio el filtro. Entonces van disminuyendo este stock. Algunos días no saco nada. Alguna semana saco 2, otra semana sacaba 20, otra semana no sacaba, con suerte, unos 2 o 3, otros 10, otra semana había mucha demanda, pero llevaba un seguimiento. Entonces aquí uno podría trazar una línea, mediante una regresión lineal, puedo obtener entonces esta demanda de mi producto, de este filtro en este caso,
¿Ya? Y por lo mismo, nosotros planteamos acá un indicador que se llama el Q mínimo. El Q mínimo. Y ese es un Q que me ayuda siempre a trabajar con seguridad. No vaya a ser de que algún día vengan dos buses y me digan, ya, hay que hacer el cambio, ya no se preocupe, voy a buscar el repuesto. O no está en bodega. ¿Cuánto se demora en traer este repuesto? Un día, 2 días, 30 días. Profe, se demora 2 horas, pero hay que ir a comprarlo, entonces tengo que mandar a un viejito a que vaya aquí al centro de Villa Alemana, al centro de Concón, al centro de Valparaíso. Hay que pagarle la micro. El viejito no lo podemos traer con más de dos, porque imaginemos que mandemos al viejito a comprar allá a aquel lugar, le mandamos a comprar 20 y en el camino lo asaltan y llega con el boleto a la micro nomás. Entonces es mucho riesgo, ¿ya? Y por lo mismo, las empresas también empiezan a analizar el riesgo que tiene cuando yo no tengo estos productos en bodega. Y también el riesgo que hay cuando yo tengo muchos productos en bodega. Porque cuando tengo muchos productos en bodega, mi bodega empieza a crecer, ¿ya? Y a crecer no solamente físicamente en espacio, sino también en la cantidad de dinero que tengo al interior, ¿ya? Si mantengo mucho dinero al interior de mi bodega, va a empezar a generarse, por ejemplo, robo hormiga, deterioro de los mismos repuestos que voy comprando. Imaginémonos que también tengo aceite y los voy acumulando. Sería ilógico que si yo consumo, a ver, 100.000 litros de aceite, ¿ya? De forma anual, ¿ya? Y llegue alguien y diga, mira, ¿sabes qué? Este mes vamos a comprar 400 mil litros porque si los compro esto me dan un 3% de descuento. Tremenda oferta, ¿ya? Pero si estoy diciendo que este aceite que consumo anualmente son 100 mil, este me voy a tener por aceite por 4 años y el aceite se degrada, el combustible se degrada, ¿ya? Entonces, almacenarlo por tanto tiempo, a lo mejor cuando ya esté en el segundo año, perdí la mitad porque ya no lo puedo usar porque ya no tiene las condiciones, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas super compras que muchas empresas hacen porque le dan un buen descuento. Dicen, oh, aquí está la clave, aquí voy a ahorrar, aquí voy a. Deme 2 segundos, que creo que voy a estornudar prontamente. Ya he vuelto. Entonces, como les comentaba, tenemos que llevar el control de la demanda de nuestros insumos, ¿ya? Repuestos, ¿ya? Que son los más críticos, que son los que usamos más constantemente, ¿ya? Y ahora, como ya conozco mi Q mínimo, nosotros en nuestro software podemos decir, mira, cuando en bodega queden 10, usted tiene que hacer el pedido. ¿Por qué 10? Porque si yo quedo con menos de 10, ¿ya? Como la demanda son 40 de estos ítems mensual, ¿ya? Me quedan 10 y sé que el tiempo, el lead time de aprovisionamiento son 4 días, ¿ya? Yo cuando tengo 10, llamo por teléfono o el mismo software le digo que mande un correo, ¿ya? A la empresa proveedora. Muchas veces mejor llamar y decir, oye, ¿sabéis qué? Necesito estos elementos urgentes, ¿ya?
Por ende, necesito que me traigas X filtros. ¿Ah? Oye, necesito entonces que me traigan estos X filtros. Y él te va a preguntar, ya, pero ¿cuál es tu X filtro? ¿Ah? Necesito que tú me digas cuál es tu X filtro, cuál es la cantidad. Cantidad. ¿Ah? Uno podría decirle, mira, ¿sabes qué? Tráeme dos. Ya, pero esos dos te va a durar para estar 2 días, ¿ya? O un día, o unas 8 horas, por la cantidad de demanda que tengo. No, tráeme 200. Oye, ¿no estarás exagerando esta medida? ¿Ya? Entonces, hay que trabajar con un Q óptimo, Q asterisco, así se describe, un Q óptimo, ¿ya? Y por lo mismo, vamos llevando ese control. Entonces, en definitiva, ¿cuáles son los objetivos de un almacén de repuestos? ¿Ya? Entregar de manera rápida los insumos, los materiales, los repuestos, reducir al mínimo posible el nivel de stock, ¿ya? Bajar el nivel de stock que tengo en bodegas. Profe, ¿pero por qué quiere bajar el nivel de stock? Si lo bueno es tener harto, ¿ya? Es tener harto repuesto en bodega para que nunca nos falte. No. Porque si usted tiene muchos repuestos en bodega, insisto, usted va a tener que tener tremenda bodega de unos 3 pisos, ¿ya? Porque va a tener que acumular muchos repuestos. Como va a tener tantos repuestos, usted va a decir, mire, ¿sabes qué? Yo en puro repuesto tengo 4 millones de dólares, ¿ya? 4 millones de dólares. US, ¿ya? ¿Usted no lo aseguraría? Correcto, la empresa normalmente al final en noviembre, sobre todo en diciembre principalmente, empiezan a hacer inventario, ¿no? Por lo mismo, muchas veces a usted es muy probable que haya ido a alguna empresa en diciembre y la empresa está cerrada, dice que está cerrada por 3 días porque está en el proceso de inventario, porque ellos hacen un costeo de cuánto tienen en su stock, ¿ya? Porque con eso. Después, obviamente, viene una empresa aseguradora y le dice, mire, la cuota van a ser 300 mil pesos mensuales para asegurar todo lo que tiene al interior. Ahí uno paga un seguro, ¿no? ¿Será buena idea, mala idea? Imagínense que esto se queme por ABC razón, ¿no? Y pierda 4 millones de dólares. Entonces, mientras más ítem tengan stock de cada uno de los ítems que manejo, porque yo no manejo solamente filtros, manejo o filtros de aceite, manejo filtros de aire, filtros de combustible, cadena, correa, elementos, placas, electrónica, fusible, ampolleta, foco, y así una serie de ítems diferentes, ¿ya? Que cada uno de ellos tiene un valor. Y sobre todo la multiplicación de todos estos productos, ¿ya? Me genera una gran cantidad, ¿ya? De dinero, que es un dinero que lo tengo detenido más encima, ¿ya? No le estoy sacando provecho a este dinero, ¿ya? Imagínense tomar esos 4 millones y decir, mira, vamos a dejarlo en 2 millones, y con estos 2 millones me compro una máquina, ¿ya? Que estoy ahorrando. Y a esa máquina le saco más producción, ¿ya? Puedo tratar de entrar en otra licitación. Entonces, es muy costoso tener tanto stock en bodega. Y también es muy costoso no tener stock en bodega. Porque si yo estoy haciendo un mantenimiento a mi equipo y en el momento que necesito hacer un cambio de algún repuesto, voy a bodega y no está ese repuesto, no voy a poder realizar esa mantención. Y al no poder realizar esa mantención, significa, ¿ya?, que voy a alargar el tiempo de reparación de mi equipo, ¿ya? Por ende, el tiempo que pude haber demorado en reparar un equipo para que siguiera en funcionamiento, que era de 3 horas, ahora es de 18 horas por el tiempo que me llevó ir a buscar un repuesto, a esperar que llegara el repuesto, etc.
Si tengo muchos repuestos, ¿ya? Quizás no voy a poder evitar que se vayan deteriorando estos hilos. Entonces, finalmente, tengo que gestionar de manera eficiente la compra de ítem para evitar ya ítem obsoleto. Pero eso lo hago de manera informada. El Q-óptimo que le hablé anteriormente, hay una ecuación, ¿no? Según diferentes modelos, hay un modelo de lote de Wilson que es muy usado, ¿ya? Y ese modelo me pide la demanda, el precio unitario, el precio de adquisición, el precio de almacenamiento, que eso lo van a ver en las asignaturas que les dije anteriormente, como en el de gestión de operaciones, la cadena de suministro, y aquí está de alguna manera de dónde viene esa ecuación y cómo obtenerla, ¿no? Y cómo entenderla más que nada. Si nosotros dijéramos, ¿sabes qué? Cada vez que voy a hacer una compra a mi proveedor, le voy a comprar 10 productos de X ítem, 10 filtros, ¿ya? O le voy a comprar 150 filtros, ¿ya? Si yo le compro 10 filtros, tengo que conocer mi demanda, obviamente, ¿ya? Los costos de almacenamiento van a ser pequeños porque voy a tener pocos productos en bodega, por ende voy a tener que gastar menos en, y esto multiplíquelo por todos los productos que tiene, ¿ya? Voy a tener que gastar menos en vigilancia, ya con el pañolero, ¿ya? Y el cerco y unas camaritas, ya estamos ok. Voy a gastar menos en productos que se van a deteriorar con el tiempo, ¿ya? Voy a gastar menos en seguro, porque ya no voy a tener que estar pagando seguros de 300 mil pesos como habíamos visto anteriormente, sino que van a ser, ¿ya? De 50 mil pesos, ¿no? Entonces, mientras tengo una bodega más pequeña, ¿no? Los costos de almacenamiento van a ser más bajos. Pero los costos de adquisición, ¿no? Se van a ir ahora a las nubes. ¿Por qué? Porque como yo consumo en el año, ¿ya? 100 productos, ¿ya? De esto, voy a tener que hacer 10 fletes diferentes, 10 viajes. Quizás a usted, su cliente, su proveedor le diga, no, yo no te cobro el flete, ¿ya? Es gratuito por la compra. Y obviamente en el mismo producto te deja incorporado esos costos, ¿no? Es un tema de marketing nomás, pero te lo aseguro que te lo cobra, ¿ya? Y tendría que cobrarte de alguna manera 10 veces, ¿ya? Este costo de adquisición, de traer los productos una vez, otra vez. Esto 10 veces sería casi como cada 5 semanas aproximadamente, ¿ya? Entonces, serían muchos viajes y por ende pedir 10 es costoso, ¿ya? Pero pedir 150 también es costoso. ¿Por qué? Porque los costos de adquisición bajan, porque voy a ir a hacer un puro viaje en el año. Va a ir una vez en el año a comprar todos estos productos, ¿no? Pero los costos de almacenamiento ahora se nos van a las nubes, porque voy a tener más productos en bodega, voy a tener más riesgo de que se vayan a deteriorar, voy a tener una posibilidad de que vaya a haber algún robo, ¿ya? Voy a tener que pagar más la póliza asociado al seguro porque tengo más dinero, ¿ya? En bodega, todo aumenta. Entonces puedo hacer esa curvita y yo me quedo con la curva del costo total, que es la suma de ambos, de los costos de almacenamiento más los costos de adquisición, ¿ya? Si yo me posiciono acá, esta curva suma ese valor más estos costos, ahí y ahí. Después que yo tenga la ecuación de esta curva,
la ecuación de esta curva, la derivo, la igualo a cero, y puedo sacar el mínimo, y ese mínimo me va a dar Q. Es más, cuando usted tenga la primera ecuación, para obtener el Q óptimo, viene de derivar esa ecuación de lote de Wilson. ¿Ah? No estoy seguro si ustedes ya vieron esa asignatura o están en proceso o lo van a ver el próximo año, pero ahí tiene esa asignatura en donde trabajan con la con derivar la ecuación para obtener el Q óptimo, ¿no? Y ahí, tal como habíamos visto, no iba a ser ni 10 ni 150, sino que iba a decir, mira, el valor del Q óptimo eran 25. Eso te hace ahorro, ¿no?, durante todo el año, porque no estás gastando ni tanto en almacenamiento ni tanto en adquisición. Aquí está, como les comenté, el modelo de lote de Wilson. No les voy a explicar la ecuación porque nos llevaría mucho tiempo, ¿ya? Y eso sería otra asignatura más, ¿ya? Pero para que lo recuerden, ¿ya? Los puntos de pedido, los tiempos de espera, el Q mínimo, el Q óptimo. Es sumamente importante conocer estas líneas azules que son de alguna manera la demanda de sus productos. Lo otro, la clasificación ABC que les comenté en su momento, ya tenemos tres tipos de clasificación. Los A, que van a ser los repuestos, ¿ya?, los insumos más críticos, ¿ah?, que principalmente, por ejemplo, usted tiene un listado, ¿ya?, de filtro, aceite, filtro, aire, filtro, combustible, pernos, sellos, mangueras, cilindros, fusibles, relés, PLC, una serie de listados de diferentes, ¿ya?, aceite, de diferentes elementos que usted tiene en bodega. ¿Ya? ¿Qué me dice acá? Me dice que el 20% de todo este listado, que imaginémonos que son 1000, ¿ya?, son 1000 ítems diferentes. Colilla, perno de diferente tamaño, son 1000. Y me dice que el 20%, este es un porcentaje, ¿ya?, el 20% de 1000, ¿no?, o sea, 200 productos, o sea, 200 ítems, no productos, para no mezclarnos con los productos terminados, 200 ítems, ¿no?, conllevan el 80%, ¿ya?, del volumen de dinero que tengo dentro de la bodega. O sea, de los 1000 ítems, ¿eh?, solamente 200 de ellos, ¿eh?, por lo costoso que son o por la cantidad de esos repuestos que tengo, porque tengo dos opciones para ser tan alto en este porcentaje de dinero en la bodega. Porque a lo mejor el filtro de aire, ¿eh?, me sale 50 mil pesos. Y el filtro de aceite me sale 18 mil pesos, pero de filtro de aire tengo 10 y de filtro de aceite tengo 120. ¿Ah? Entonces puede ser más barato, pero tengo mucho más. Pero este eje se queda con el numerito, con la multiplicación final. Y me dice que de estos 200 ítems, ¿ya?,
mantienen el 80% del costo total, o sea, del valor total que usted tiene en bodega. Por ejemplo, en bodega usted tiene estos 4 millones de dólares que habíamos hablado anteriormente. ¿Ah? 4 millones de dólares. Ojo que hace un tiempo atrás, con unos alumnos, fuimos a una empresa de buses, ¿ya? Y hicieron esta lógica del inventario y los contrataron también a mis alumnos memoristas para hacer ese trabajo. Y ellos pensaban que podían tener ahí más o menos unos 200 millones en repuesto y se fueron de espalda cuando sacaron el monto final y era cerca de los 800 millones de pesos en una bodega, ¿ya? Una empresa de buses. Entonces, no es que uno diga, profe, no será mucho 4 millones de dólares. Obviamente depende de la empresa. Si usted va a un taller mecánico, no va a tener 4 millones de dólares, pero sí bodegas más grandes de empresas de Arauco, empresas mineras, fácilmente creo que quedamos cortos con estos 4 millones de dólares, ¿eh? Entonces, el 80%, de esos 400 millones, o sea, de esos 4 millones de dólares, ¿ya? El 80%, o sea, aquí, si yo borro este 80, yo lo podría cambiar por 3 millones 200, ¿sí? 3 millones 200. Me dicen que solamente 200 ítems, voy a poner acá, 200 ítem conlleva 3.200.000 dólares. Por ende, acá, aquí voy a tener 500 ítem, pero en sí son solo 300. 300 ítem. 300 ítem. ¿Por qué 300 ítem? Porque me dice que el 50% conlleva el 95%, pero ya le tengo que sacar esos 200 ítems que habíamos obtenido de la categoría A. Voy a tener 200 ítem con una clasificación A. Voy a tener 300 ítem, ¿ya? Voy a dejar 200. Voy a tener 300 ítem en una categoría B y van a ver 500 ítem, ¿ya? Con una categoría C. Que ojo, la categoría C solamente se llevan el 5% de esos 4 millones de dólares. O sea, 0.5, 200 mil, ¿ya? 200 mil dólares. Y ahí usted tiene probablemente golilla, pernos, tuerca, productos que no son tan costosos, aunque tenga varios de ellos, no es costoso. Clavo, ¿no? Desde el punto de vista de la clasificación B, van a haber algunos componentes, a lo mejor eléctrico, electrónico, ¿ya? Y en los 200 que quedaron acá más críticos, ¿ya? Pueden ser repuestos más específicos de cada equipo que lo entrega el proveedor, por ende son más costosos. Entonces, ¿qué me dice esta clasificación ABC? Preocupémonos en primer lugar de esto. Si tengo que hacer un ajuste para saber cuál va a ser el Q óptimo que tengo que pedir, cuál va a ser el Q mínimo que voy a tener que tener cuidado, comencemos con estos ítems. Hacer todo este trabajo que no es fácil. Es costoso, ¿ya? Costoso de tiempo, ¿ya? No, el tiempo vale oro, así que también costoso de dinero. Las empresas normalmente no los hacen porque les lleva mucho tiempo y ahí usted tiene un muy buen trabajo de título en alguna empresa que desee desarrollar esto, ¿ya? No se pierda ahí si le toca hacer una práctica y ve un despelote en las bodegas, ahí tiene un muy buen trabajo de título, ¿ya? Creo que el Andrés también hizo un trabajo de clasificación ABC en Arauco,
Yo llevo uno de acá en la empresa, en una empresa de buses de la quinta región. Así que es una temática importante para poder llevar el desarrollo, porque usted no solamente va a hacer esta clasificación AB, ABC, va a entregar propuestas, a decir cuál es la demanda de cada uno de ellos, cuál es el Q óptimo, cuál es el Q mínimo para cada uno de estos elementos. O sea, no es llegar y decir este es A, este es B y este es C. No, para nada. Va más allá y con propuestas de solución, propuestas de mejora, etc. Nos vamos a tomar un break. Así voy a tomar un poco de miel, que estoy un poco congestionado. Y volvemos. Y volvemos ya con los indicadores de mantenimiento. Yo sé que han visto algunos indicadores de mantenimiento con el profesor Raimi, así que en esta parte que viene vamos a quedar con varios de estos temas bien claritos, porque ustedes ya lo reconocen, ¿eh? Probablemente han escuchado el MTBF, el MTTR, y a partir de eso, ¿qué se hace con la confiabilidad, con la disponibilidad esperada, etcétera? Entonces, voy a detener la grabación y nos vemos en... Entonces, a continuación, ya vamos a enfocarnos en los indicadores de mantenimiento. El primero de ellos van a estar asociados a los costos por una unidad producida y una unidad producida de buena manera, como producto conforme. Por ende, los productos no conformes repercuten de forma negativa en este valor, porque en el numerador, tanto de los costos de mantenimiento por unidad producida o los costos de mantenimiento por hora de operación, este costo total de mantenimiento normalmente nosotros lo vamos a tomar del presupuesto anual, el presupuesto anual que entregan al departamento de mantenimiento. No. O lo otro sería ir recibiendo, ir recuperando todas las boletas, los temas de sueldo, ¿no? Pero en sí, en una empresa, los presupuestos que se entregan a inicio de año, ¿no? Lo más lógico es que se utilicen hasta el último centavo, ¿no? De aquel presupuesto. Y las diferentes jefaturas, supervisores, gerencias, lo tratan de utilizar hasta el máximo, no dejan un peso ahí dando vueltas. Es más, si a usted en algún momento le va a tocar hacerse cargo de la presupuestación, sería un problema que, por ejemplo, usted pidió un presupuesto de 50 millones de pesos para el año 2021 en el ámbito de mantenimiento. Ahí va a pagar unos sueldos, ¿ya? No, vamos a decir un poquito más, 150 millones de pesos, en donde se le van a cargar sueldos, ¿ya? De cuatro trabajadores, por ejemplo, más insumo, más herramienta, ¿ya? Por lo mismo, si usted llega al final del 2021 y usted dice: jefe, mire lo que hice, gasté solamente 120 millones de pesos, te van a decir: ah, muy bien, entonces para el próximo año te bajamos este presupuesto histórico, ya que tú utilizaste solamente 120, y eso va a tener un perjuicio fundamental para lo que viene en los próximos años para este departamento de mantenimiento. No van a poder hacer muchas cosas. Entonces, si usted hizo un presupuesto al inicio de año, ¿no?, que conllevaba ciertas cosas, en donde usted indicó que se iban a hacer ciertas compras, siempre estos elementos, y no lo cumple, año a año te van a ir bajando. Es como lo contrario. Estamos iniciando noviembre y, por ejemplo, usted a principios de octubre, usted le dijo a su jefe: ¿sabe qué? Estamos en octubre y me quedan 3 meses para terminar, y ya me gasté todo el dinero que estaba presupuestado.
Eso también te va a llegar una tarjeta amarilla porque te va a preguntar por qué estás gastando más de lo que te habían indicado. Ahora, existen criterios, por ejemplo. Te puede decir, no, jefe, que todos los temas del COVID se me cargó a mi centro de costo y no un centro de costo COVID, ¿no? Lo que han hecho muchas empresas es levantar un nuevo centro de costo en su empresa. Los centros de costo son códigos en donde es una cuenta, ¿no? Como una cuenta corriente para cada área, ¿no? Piénselo así. Cada área va a tener un centro de costo. Cualquier cosa que se compre por parte de la empresa, van a preguntar, oye, este relé, tan chiquito como este relé, que venían una compra de 30 relés, que salieron entre todos 550 mil pesos. ¿A quién se carga? Ah, es para los mantenedores, porque aquí está la factura donde se pidió, entonces se carga a ese centro de costo. Ese centro de costo que tenía 150, se le descuenta estos 550 mil pesos. Oye, estos sueldos, ¿de quién son? Estos viejitos son de operaciones. Bueno, se le descuenta al centro de costo de operaciones. Y así se va trabajando con cada uno de los centros de costo. Y por lo mismo, no puede ser que lleguemos ya a final de octubre y tengamos que avisar a la jefatura de que ya utilizamos todo, ¿ya? A ver, explíqueme qué pasó acá, ¿no? Es que tomamos malas decisiones. Ah, ya eso, una tarjeta amarilla ahí para los encargados. Entonces, ese valor, ¿ya? De presupuesto va a poder ser tu costo total de mantenimiento, ¿ya? O también, hay otras empresas que a lo mejor no trabajan con presupuesto, lo dudo, ¿ya? Dudo que una empresa trabaje a ciega. Por último, toman lo histórico, ¿ya? Pero sí se tiene toda esa información más financiera, ¿ya? Y para los costos de mantenimiento por unidad producida, vemos cuáles fueron los productos conformes, ¿ya? Estas unidades producidas conformes, ¿no? Voy a borrar esto porque luego van a pensar que es dividido, pero no, no está, ¿no? Es todo ahí, ¿no? Es unidades producidas conformes, ¿no? Y acá abajo, ¿no? Acá abajo, los costos de mantenimiento por hora de operación, lo mismo, los costos de mantenimiento dividido, ¿no? Entonces en el denominador van a ir las horas de operación. Por ende, ojo, yo no voy a poner en las 8.760 horas que tiene un año, ¿no? Porque me dice horas de operación. Tengo que sacar los tiempos de falla, ¿no? Que eran 500 horas, ¿no? Le resto aquí menos 500 horas dadas por falla, ¿no? Le resto las mantenciones preventivas, que eran 400 horas, le descuento las horas de detención física, no propia del equipo, sino que porque no había material, ¿ya? No había material y no es culpa del proceso, sino que es culpa de que no se organizaron y no había materia prima, esas fueron 200 horas. Yo me quedo con las horas de operación, ¿ya? Con las que realmente nuestro equipo, nuestro proceso productivo estuvo operando. Y así puedo sacar los costos de mantenimiento por hora de operación. Entonces, en los costos de mantenimiento por unidad producida conforme. Si tengo que hacer reproceso, yo me olvido de eso. Me quedo solamente con los productos conformes, recuerda. Y en los costos de mantenimiento por hora, me quedo con las horas de operación, ¿no? Si el equipo estaba en un mantenimiento preventivo, si el equipo estaba en una parada de planta, si el equipo estaba en una mantención correctiva, eso lo descarto porque es horas de operación. Un indicador que ya probablemente con el profesor Raimi ya lo han visto, es la disponibilidad, que es la proporción de tiempo que un sistema está en condiciones de funcionamiento. Y aquí, de alguna manera, hay un problemita porque
Esta definición queda muy, muy grande, muy macro, ¿ya? Porque me dice que es la proporción de tiempo en que el sistema está en condiciones de funcionamiento. Y por lo mismo, si yo decido hacer un mantenimiento preventivo, si decido hacer un mantenimiento preventivo, ¿el equipo está disponible? Sí, está disponible, solo que tomé la decisión, ¿ya? De enviarlo a taller a un mantenimiento. O sea, está disponible, sí está disponible. Si el equipo estaba ahí y aguas arriba se detuvo el proceso, ¿el equipo está disponible? Totalmente. Pues si el equipo no tiene falla, el equipo está disponible, solamente que aguas arriba se detuvo el proceso, por ende no está funcionando, pero sí está en condiciones de funcionamiento. Y a partir de eso, ¿ya? Es que la disponibilidad aparecen tantos apellidos. Usted va a escuchar disponibilidad física, contractual, operativa, esperada, real, una serie, ¿ya? De diferentes tipos de disponibilidad. Por lo mismo, se indica que esta definición hace que este indicador sea manejable. Por lo mismo, existen variadas formas de calcularlo. Yo aquí voy a hablar solamente de tres, y es más, me voy a enfocar más en una, ¿ya? Que sería la disponibilidad esperada, ¿ya? Pero está, vamos a ver, disponibilidad real, disponibilidad esperada y disponibilidad física. Y una que es muy importante, que es la disponibilidad contractual, pero eso tiene que ir viendo cómo se llega al acuerdo entre una empresa mandante y una empresa contratista que va a prestar los servicios de mantenimiento y que va a quedar estipulado en el contrato, ¿ya? Que frente a cualquier temática legal, ¿ya? Esa definición va a ser muy importante, ¿ya? Porque si la empresa mandante le dice, mira, yo necesito que usted me entregue un 85% de disponibilidad y la disponibilidad la vamos a calcular de la siguiente manera. El equipo debe estar en operación, ¿ya? Cualquier mantenimiento preventivo corresponde a tiempo que usted me va a sacar de mi operación, ¿ya? Y ahí la empresa contratista va a decir, no, no, esto aquí nosotros tenemos que respetar lo que dice el fabricante, por ende esto se tiene que salir, ¿ya? Olvidémonos de estos tiempos que yo necesito 200 horas en el año para hacer estos mantenimientos preventivos. ¿Está de acuerdo? Sí, ya firmado. Y todo eso queda clarito, ¿ya? En un contrato. Cuando no quedan claras esas temáticas, un lío bastante grande porque si no se cumplen esos porcentajes, el contrato va a decir que van a existen multas, ¿ya? Y si no, también se puede hacer una anulación del contrato y la empresa llama nuevamente a licitación y llegan a otra empresa. Siempre va a haber alguna empresa que va a estar ahí atenta a hacerse cargo de una licitación. Disponibilidad real, ¿ya? Esto es lo que ocurrió, ¿ya? Lo que realmente ocurrió, pero asociado nuevamente a la disponibilidad. Aquí no estoy hablando de disponibilidad operativa real, porque cuando hablamos de disponibilidad operativa son los tiempos que el equipo realmente estuvo operando, ¿ya? Aquí me dice que estuvo disponible, y lo disponible significa que el equipo pudo haber estado operando, pudo haber estado esperando en una fila, ¿ya? Pudo el equipo haber estado detenido, pero con condiciones de ser usado, pero el operador no estaba. No tengo por qué culpar a mi equipo con la disponibilidad si el equipo estaba disponible. Y así cuántos ejemplos más, ¿ya? Muchas empresas llevan hasta la disponibilidad física, que es cuando el equipo está disponible, pero el operador no está, ¿ya? Y se busca por qué no está y hay diversas. Y se van mejorando esas temáticas. Si la disponibilidad real, por ejemplo, me dice el tiempo total que el equipo debe estar disponible, ¿no? A ver, en el denominador tenemos el tiempo total que debe estar disponible. Pensemos en una condición ya de extrema, que el equipo tiene que estar disponible
Ojo, que aquí los mantenimientos preventivos, el equipo está disponible, no está operando, pero está disponible. Por ende, podemos decir que son 8.760 horas. Tiempo en que el equipo estuvo disponible. Mira, si se da cuenta, nuevamente, abajo, en el nu denominador, en el denominador, en el denominador, está lo ideal. Y en el numerador está lo real. ¿Ya? En el denominador tengo lo ideal, el tiempo que debe estar disponible. Para mí, el equipo debió haber estado disponible todo el año, independiente si yo voy a hacer un mantenimiento preventivo o lo voy a operar. Pero lo ideal que estuviese 8.760 horas disponible. Pero lo real, profe, lo real es que el equipo estuvo 8.760 horas, pero el equipo durante el año tuvo tantas fallas que le generaron 500 horas de detención. Hubo falla. El equipo ahí no estuvo disponible porque el equipo estaba detenido por falla. Profe, el equipo tuvo 400 horas de mantenimiento preventivo. Ya, pero el equipo falló. ¿En ese mantenimiento preventivo? No. Entonces, no tiene que afectar. ¿Ok? Ahora, me pueden decir, profe, el equipo tuvo mantenciones preventivas, por ejemplo, 20 MP. Mantenciones preventivas, que cada una de ellas duraba 4 horas, ¿no? Pero no siempre duraron 4 horas, profesor, ¿no? Es más, en 10 ocasiones, ¿no? En 10 ocasiones duraron 5 horas. En 3 ocasiones duraron 6 horas. Entonces, yo podría decir, mira, en 10 ocasiones duraron 5 horas, siendo que debió haber durado 4 horas, ahí ya el equipo no estuvo disponible, ¿no? Porque no era parte del contrato inicial, ¿no? De alguna manera, entonces ahí le saca usted esas 10 horitas, ¿no? Y acá abajo le saca esas, como teníamos que hacerlo en 4 horas, llegamos a 6, serían 2 horas por 3, 6, menos 16 horas, ¿no? Eso también se lleva el control del tiempo efectivo. Dígame. Disculpe, ¿esas 16 horas de qué dijo que eran? Me Inmediatamente. perdí. Vamos a decir que su equipo durante el año tuvo 20 intervenciones de mantenimiento preventivas. Y las mantenciones preventivas están siempre estipuladas con un tiempo efectivo, ¿ya? Que es propio de su programación inicial, que dice, mira, yo en una mantención preventiva voy a hacer esto, 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 voy a cambiar estos componentes, voy a ajustar esto, voy a cambiar esta correa, voy a hacer esta lubricación. ¿Cuánto me debo demorar? 4 horas. Esas 4 horas, el equipo va a estar disponible porque yo tomé la decisión de hacer esto durante el año 20 veces. O sea, 80 horas, 80 horas, 80 horas en el año, el equipo va a pasar, por unas mantenciones preventivas. Pero no siempre pudimos cumplir estas 4 horas. Es más, solamente siete, en siete oportunidades durante el año, pudimos cumplir con esas 4 horas que habíamos dado. En 10 ocasiones nos pasamos una hora más. Aquí. Por eso esta mantención duró 5 horas. 10 veces me ocurrió eso. Y 3 veces me pasé por 2 horas más. Entonces, como yo había comprometido de alguna manera que mi mantención era 4 horas y me pasé a una hora más, esto tengo que castigar a mi indicador de disponibilidad real. Porque ahí el equipo no estaba disponible. Porque no estaba dentro de lo planificado, ¿no?
Entonces, como son una hora más y pasaron y pasó 10 veces esto, en total fueron 10 horas. Y en tres ocasiones me pasé por 2 horas más. ¿Ya? Me debí haber demorado 4 horas, pero me demoré 6. Por ende, me pasé por 2 horas. Y eso me ocurrió 3 veces. ¿Ya? 3 por 2, 6. Sumo estas dos y ahí están esas 16. ¿No? Entonces, en definitiva, voy a todos esos tiempos que no estaban planificados, ¿no? De alguna manera me van a afectar, ¿no? mi disponibilidad. Pero para que no me moleste aquí, vamos a olvidarnos de eso, pero que recuerde que tiene que estar. Entonces, 8.760 menos 500, ¿no? Que esas 500 eran las fallas. El equipo estuvo detenido durante el año 500 horas debido a fallas. 8.260 horas es lo que realmente el equipo estuvo disponible. De 8.760 horas que debió haber estado disponible. Entonces, lo dividimos por 8.760. Y el equipo tuvo una disponibilidad de un 94,29%. ¿No? Esa fue la disponibilidad real que el equipo tuvo el año pasado, por ejemplo. El año pasado tuvo esta disponibilidad. ¿No? Si yo aumento la cantidad de horas de falla, esto disminuye. ¿Cómo podría aumentar este tiempo? En demorarme más en las reparaciones, en que el equipo falle más seguido. Todo eso incurre entonces en la disponibilidad real. Otro tipo de disponibilidad es la disponibilidad esperada. Y esta disponibilidad esperada, tal como lo indica su nombre, es más probabilística, ¿ya? Y está enfocada en cómo ha sido la historia de los MTBF y los MTTR. MTBF, tiempo medio entre fallas. MTTR, tiempo medio de reparación. Es cuál es el promedio de tiempo que yo me demoro en reparar una falla y cuál es el tiempo promedio en que este equipo vaya a fallar. ¿Ya? Más adelante les voy a explicar mejor cómo se obtiene cada uno de estos, pero me imagino que ya lo vieron, ¿ya? Con Raime, entonces ya tienen esa lógica. A partir de esto, yo puedo predecir más o menos el comportamiento que va a tener mi equipo para el próximo año, por ejemplo. Y con eso me va a servir como, por ejemplo, poder hacer los presupuestos, ¿no? La próxima asignatura de Ingeniería de Confiabilidad 2, ustedes van a hacer presupuesto, pero con indicadores, ¿ya? Como esto, con el MTBF, el MTTR, la confiabilidad, porque recuerde que el MTBF está asociada a la confiabilidad. Si yo aumento mi MTBF, ¿no? Que es el tiempo medio entre fallas, o sea, es el tiempo, de alguna manera, el tiempo promedio de buen funcionamiento que tiene mi equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque imaginémonos esto. El equipo está funcionando. Vamos a decir acá arriba. El equipo falló. Usted lo repara. Es el tiempo de reparación. Lo deja listo para el funcionamiento. Vuelve a funcionar. El equipo falla. Cayó. Lo repara. Me demoré más tiempo ahora. Lo dejo listo para el funcionamiento. El equipo ahora falló antes, lo repara, se dio cuenta que había sido un pequeño problemita, lo repara rápidamente, ¿ya? Y esta lógica, ¿ya? Usted va a tener acá TDF, tiempos entre fallas, o también algunos le llaman tiempo de buen funcionamiento, ¿ya? Que el equipo está funcionando bien, está disponible. Insisto, disponible,
significa que está en condiciones de ser operado. Ahora, que usted haya tomado la decisión de hacer un mantenimiento preventivo, ese es otra cosa. Por ende, si usted hace un mantenimiento preventivo, va a estar acá, pero el equipo no se va a ver afectado en su disponibilidad real y en su disponibilidad esperada. En lo que podría afectar en su disponibilidad operacional. Porque si yo pregunto por la disponibilidad operacional, aquí el equipo no estaba operativo. Pero ese otro apellido, ¿eh? No nos confundamos con eso. Aquí, es más, me voy a olvidar de eso y no vamos a tocar, ¿eh?, en esta oportunidad ese indicador de disponibilidad operativa. Porque el indicador de disponibilidad operativa se tiene que analizar más en terreno, estando con el equipo, ¿eh? Es más difícil así, con esta lógica, porque hay muchas cosas que uno tiene que estar ahí atento. Entonces, si yo genero un aumento de mis TBF, ahora los tiempos, recuerden que esto es falla 1, falla 2, falla 3. Yo lo reparo. Entonces aquí reparé la falla 1, comienza a contar el cronómetro, el tiempo, hasta que ocurre otra falla. Por eso se le llama tiempo medio entre fallas. Estoy entre la falla 1, cuando reparé la falla 1, y cuando comenzó la falla 2. Era mi TBF1, mi TBF2, mi TBF3. Mi TBF3, ¿cuándo se inicia? Cuando reparo la falla 2 y se inicia la falla 1. 3, disculpe. Y el MTTR está asociado con la mantenibilidad. ¿No? Ambos son probabilidades. La confiabilidad es la probabilidad de que tu equipo esté operativo en un tiempo determinado, bajo ciertas condiciones estándar de operación. Y la mantenibilidad es la probabilidad de reparar una falla en un tiempo determinado bajo ciertas condiciones estandarizadas. Entonces, la confiabilidad, usted lo va a representar con una R en función del tiempo, y la mantenibilidad va a estar con una M en función del tiempo. Ambas se grafican. Ambas las van a acompañar el próximo semestre, con mucha fuerza, con muchas horas de trabajo asociado a la confiabilidad y a la mantenibilidad. Entonces después nos vamos a volver a detener en esto, ¿ok? La disponibilidad física, ¿ya? La disponibilidad física es el tiempo de operación. Por ejemplo, profe, el equipo estuvo operando 7.200 horas. Pero estuvo 500 horas en un tiempo de reserva. Profe, ¿qué es el tiempo de reserva? Son todos esos tiempos que el equipo estaba en condiciones de ser usado, estuvo en condiciones de ser operado, ¿eh? Y el equipo estuvo detenido por condiciones externas a él. Por ejemplo, el camión estaba en la fila para ser cargado por una pala mecánica, pero había 1, 2, 3, 4, 5 camiones antes de él. Todo ese tiempo se le llama un tiempo de reserva. Por ejemplo, el equipo estuvo disponible, estaba ahí, y el operador no llegó, llegó con un retraso, tuvo alguna enfermedad, tuvieron que buscar otro operador, no se encontraba, estuvieron buscando durante 2 horas. Esas 2 horas se van sumando. El equipo estaba disponible, pero no había alimentación, agua arriba, porque hubo una rotura de stock de materia prima. Esos tiempos están acá.
y el tiempo hábil, ¿no? Van a ser, por ejemplo, 8.300 horas. ¿Por qué? Porque van a haber durante el año, ¿no?, una parada de planta que lo saco de mi tiempo total, de mi tiempo calendario, porque eso va a estar detenido toda la planta, ¿no? Además, le voy a restar estas 80 horas, ¿no?, que son para mantenimiento preventivo. Finalmente dejo el tiempo hábil, ¿no? Y ahí saco entonces esta disponibilidad física, ¿no? Deme 2 segundos, a ver si tengo por acá, no sé si lo tengo por acá, ¿no? Y esto se lo presenté hace unos días, ¿no? Pero igual, lo voy a mostrar, ¿no?, para... Para quien vea que en la industria minera, ¿no?, constantemente se lleva estos registros. Por ejemplo, acá un trabajo de título de un alumno que tengo en el residencial, ¿no? Él está llevando la información, ¿no?, de la disponibilidad. Siempre va a ser la disponibilidad, ¿no? Tiene la disponibilidad contractual, que está dentro de ese contrato, que lo tiene que explicar, hay que leerlo, hay que ver cómo se va calculando, y con la disponibilidad física, tal como se calculó anteriormente y como les dije, ¿no? Y una meta de la disponibilidad física. ¿Por qué esa meta es tan importante? Porque si yo mantengo mi disponibilidad física sobre este 85% de disponibilidad física, ¿no?, voy a siempre, la disponibilidad contractual son como 3 o 2 puntos porcentuales más. Entonces siempre voy a tener un factor de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque si la disponibilidad contractual, esta curvita azul que viene ahí en baja, ¿ya?, si llega a bajar debajo del 85%, a mi empresa le van a pasar una multa. A los trabajadores de la empresa donde trabajo, ¿ya?, no vamos a recibir la bonificación mensual, trimestral, semestral, no sé cómo se vaya desarrollando, pero aquí ya hay un alto riesgo, y se han dado cuenta que viene a la baja. Entonces, mire, hay 0,9 puntos porcentuales, ¿no?, el mes de agosto, ¿no?, acercándose a esta meta, ¿no? Si bajo esta meta, hay una multa. ¿Y por qué se vio eso? Porque hay una baja en la disponibilidad física. Entonces tengo que ver qué se está viendo afectado en esa disponibilidad física. Se está viendo afectado de que el equipo está haciendo, tiene muchas horas de reserva, o el equipo está teniendo muchas fallas y por ende me está bajando el tiempo de operación. Tengo que hacer ese análisis, ¿ya? Pero por lo menos yo ya tengo un indicador que me dice, oye, ojo, hay que ponerse las pilas porque mira cómo vamos, ¿ya? Meses mejores teníamos sobre el 87%, ahora en la disponibilidad contractual, ahora estoy cerca, ya estoy en un 85, menos mal que es 0,9, pero ya estoy en un 85, ¿no? Tuve un 84,9 aquí. Eso significa, ¿no?, que, no, todavía no significa nada, porque ese 84,9 es la disponibilidad física, ¿no? Y en esa ocasión tuve una disponibilidad contractual de 87. Estoy a 2 puntos porcentuales de llegar a ese nivel que es crítico. Aquí ya es la multa. Aquí estoy en un 85,9. Estoy a 0,9 puntos porcentuales de que venga una multa en caso de no hacer algo. Si sigo haciendo lo mismo, voy a obtener los mismos resultados. O sea, resultados que van a ir a la baja, ¿eh? Y ahí obviamente multa. Y ahí me pongo a observar
Aquí tengo horas de operación, veo cómo se están desarrollando las horas operativas, por acá tengo los porcentajes de programados frente a lo imprevisto, estoy analizando que son más horas, son más porcentajes de horas de imprevisto que de tareas programadas. Ahí ya me estoy dando cuenta que está teniendo muchas fallas, y ahí estoy afectando, esta capacidad de poder llegar a mantener una disponibilidad contractual que es la que requiero. Entonces, tururururum. ¿Por qué no aquí? Ahora sí. Mira, entonces, para llegar a obtener el MTBF, el MTTR, vamos a hablar de alguna tema importante asociado a los uptime y downtime, que van a ser los tiempos que el equipo va a estar disponible para el funcionamiento, y a eso le vamos a llamar el uptime. Aquí tenemos los uptime, que de alguna manera se parece mucho a los tiempos de buen funcionamiento que le había hablado anteriormente, o a los tiempos entre fallas, ¿ya? De aquí nace. Y los downtime, que son las reparaciones. Imagínese que usted está llevando este seguimiento de un camión de carretera. Usted tiene una flota de camiones que transporta container, transporta container, y ese equipo tiene tiempos, ¿ya? Arriba, ¿ya? Los uptime, independiente que su equipo, ¿ya? Que su equipo pudo estar detenido en el peaje, ¿ya? Pero el equipo estaba operativo, estaba ahí, ¿ya? Estaba disponible para estar funcionando. Después llegó a descargar la carga. ¿Le voy a descontar eso? No, para nada, estaba disponible, estaba con el motor encendido, ¿ya? Entonces, sí, tenga ese cuidado. El equipo estaba operativo, el que estoy analizando ahora, porque todos los equipos tienen un temita a analizar. No es llegar y replicar esto, no, no es una receta, ¿no? Ahí tengo que siempre estar atento a que algunos equipos se le van a cargar y se le van a descontar esto, en otros no, ¿no? Pero acá abajo voy a tener las reparaciones. Tiempo fuera de servicio imputable a causas técnicas, ¿no? No porque estaba detenido ahí en el peaje, sino que estaba detenido porque tuvo una falla en el motor, ¿no? Se fracturó una válvula y estamos haciendo un cambio ahí en carretera, ¿no? A lo mejor lo vamos a tener que ir a buscar en una grúa, etc. Pero esas son las detenciones, los downtime. Y cuando veamos un diagrama, ¿no? Que se llama el diagrama Jackknife, ¿no? El Jackknife trabaja con los downtime, ¿no? Y los cortes que hace este diagrama lo asocia a los downtime para decir, mira, este componente me generó tanto porcentaje de indisponibilidad. Este componente me generó tanto porcentaje de indisponibilidad o de tiempo fuera de servicio, ¿ya? Imputable a causas técnicas. Entonces, ¿cómo voy a obtener los uptime? Sumo todos los uptime. Y los downtime, sumo todos los tiempos de reparación. Y ahí también puedo obtenerlo de esa manera, mi disponibilidad. Pero ya que quiero hacer un seguimiento más probabilístico, ¿no? Es que llevamos eso y calculamos el MTBF y el MTTR. MTBF, tiempo medio entre fallas, MTTR, tiempo medio entre reparación, ¿no? Ahí hay una serie de indicaciones que les doy, de definiciones. Es más, si nos quedamos en la última parte. O mejor, luego completo. Me dice, el MTTR es el tiempo medio de reparación para los cálculos del MTTR.
se requiere obtener los diversos TTR, los cuales son los tiempos transcurridos entre el inicio de una falla y el fin de esta, ¿ya? El tiempo que me llevó desde que se detuvo hasta que yo pude dejarlo en un buen funcionamiento, ¿ya? Y ahí van todos los tiempos, tiempo logístico, tiempo de retraso técnico, tiempo de diagnóstico, de reparación, de puesta en marcha, ¿ya? Está en base al cálculo de la disponibilidad operativa, por ende el periodo de parada del equipo durante el mantenimiento preventivo se registra como tiempo fuera del requerido para la producción. De esta forma, el tiempo no debe entrar, este tiempo no debe entrar en el cómputo de las pérdidas disponibles. Ahí te dice que si tu equipo se fue a un mantenimiento preventivo, ese tiempo preventivo ya estaba registrado como un tiempo fuera del requerido, porque yo ya lo planifiqué. Yo ya sé que a las 250 horas necesito hacer esta mantención, por ende eso ya está afuera, y eso usted lo va a hacer con anticipación en el año previo, ¿ya? Por ejemplo, en los meses de noviembre ya estamos haciendo todos esos cálculos para cómo va a ser el cálculo asociado para el próximo año, asociado a las mantenciones, a los tiempos operativos que necesitamos, los tiempos fuera de servicio, etcétera. ¿Qué van a quedar adentro? ¿Cuántas mantenciones se van a hacer? ¿Si se van a hacer algunas paradas de planta? Todo eso ya se está previsto. Ay, yo en octubre digo, mira, para el próximo año vamos a hacer una parada de planta en marzo, ¿eh? O en mayo, ¿eh? Vamos a hacer estas intervenciones mayores, vamos a hacer esto overhaul durante el próximo año. Se organiza todo eso, ¿no? Entonces, los MTBF, ¿no?, van a estar acá arriba. Va a ser que tengo que sumar todos estos TBF y así voy a obtener mi MTBF. ¿Qué significa mi MTBF? Tiempo promedio. Por ejemplo, sumo cada uno de los TBF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, N, ¿no?, y lo divido por una N. Y esa N es la cantidad de eventos, ¿ya?, asociados a eventos por causas técnicas, o sea, a falla. Este N van a ser la cantidad de falla, ¿ya? Y esta N lo voy a replicar aquí y acá abajo, ¿ya?, tanto en el MTBF como en el MTTR. Siempre va en el denominador, ¿ya? La cantidad de fallas siempre va en el denominador de ambos, ¿ya?, del MTTR. Y disculpe, del MTBF y el MTTR. Recordando que las mantenciones preventivas van acá y las mantenciones correctivas son estas. ¿Ah? TTR, los tiempos de reparación. ¿Ah? MTTR, tiempo promedio para reparar. ¿Ah? El MTBF, ¿ah?, lo puedo también obtener a partir de lambda. Y ahí, haciendo memoria, usted me dice, profe, ¿dónde he visto lambda? ¿Lo he visto en algún momento? Correcto. Yo en alguna actividad, hace un tiempo atrás, les dije, mire, este va a ser su curva de distribución de vida. Le hablé de una curva de la bañera, si mal no recuerdo. Y le dije que aquí estaba la tasa de falla. Tasa de falla. ¿Ah? Y la tasa de falla es lambda. Ahí lo vio usted, lambda. ¿Ah? Lambda, ¿ah?, en algún momento era decreciente, en otro instante fue constante, después fue creciendo. Pero esa es lambda, la cantidad de falla en un tiempo determinado. En un mes, en una semana, va a depender. En una hora también yo lo puedo calcular, ¿eh? Es más, normalmente lo utilizamos como en hora. ¿Para qué? Para que me dé bien el MTBF, porque el MTBF tiene una unidad en hora, ¿eh? El MTBF, si me dice MTBF igual a 250. Profe, no puso la unidad. No la puse, pero usted tiene que tener claro que esto es hora. Significa que el tiempo promedio entre falla es de 250 horas.
cada 250 horas más o menos, su equipo falla. ¿Ah? Mi MTTR es de 10. Profe, eso significa que tiene un tiempo promedio de reparación de 10 horas. Correcto. Recuerde, hora. Por ende, lambda, ¿ah?, va a ser un numerito, 0,008, fallas dividido hora. Como falla no tiene una lógica, ¿ah?, lo que usted va a ver siempre va a ser esto. Esta unidad. 1 dividido por hora. Para que no se asuste, ¿ah?, en los cálculos que vamos a desarrollar, ¿no? Lambda va a ser número muy bajo, ¿ah?, con varios ceros después de la coma, ¿ah?, porque me dice que esta es la cantidad de fallas que tengo por hora. Obvio, si a mí me da un lambda igual a 2, ¿eh?, uno dividido por hora, significa que mi equipo está fallando 2 veces por hora. Cada 30 minutos tengo una falla. No es muy confiable ese equipo. Entonces, para que sea confiable, necesito que tenga este lambda sea muy, muy bajo. Y otra cosa no menor. En esta asignatura, y en lo que queda de esta asignatura, vamos a hablar que nuestros equipos, que vamos a hacer estos cálculos, están en una etapa de madurez. O sea, nuestros equipos están en la etapa de vida, aquí puso el año, de vida útil. Y si es así, yo puedo usar la siguiente ecuación para la confiabilidad. Euler elevado a menos lambda por el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que usted pregunta aquí. ¿No? Ese tiempo es el mismo tiempo que está acá. Esa lambda va a venir del MTB. Esto es solamente teórico, ¿no? Es como cuando usted tenía resistencia o estática, ¿no?, y le decía al profesor, mire, este valor, vamos a calcular esta fuerza, pero olvídese de la fricción. Vamos a vivir en un mundo ideal que no existe la fricción. Y eso era mentira, ¿no? Acá, lo mismo. Esto es solamente cuando el equipo está en vida útil. Y es más, es cuando beta es igual a 1. Profe, ¿qué es beta? Es un indicador de la distribución de Weibull, que va a ser su compañero, ¿no?, durante el próximo semestre en Ingeniería de Confiabilidad 1. Weibull va a estar en todos lados, ¿no? Siempre el profesor le va a hablar de Weibull, ¿no?, para allá, para acá. Y tiene una serie de parámetros. El parámetro alfa, beta y gamma. Un parámetro de forma, que es beta. Un parámetro de alargamiento, que es alfa. Y un parámetro de localización, que es gamma. Por suerte, se hace más fácil la vida de nosotros porque este C igual a 0, ¿no? Porque va a ser gamma, es el parámetro de localización cuando su equipo podría empezar a fallar y nosotros encendiendo el equipo ya podríamos vernos afectados por una falla. Entonces, por ende, este se determina como 0. Pero eso va a ser para el próximo semestre, pero siempre me gusta prepararlo, no asustarlo, pero prepararlo para lo que se viene, ¿ya?, en los próximos años. Como les comenté, una falla se divide, ¿ya?, en varias etapas, ¿ya?, que va a ser el tiempo de la falla. ¿Ya? El tiempo de la falla en sí, ¿ya?, va a estar dado por un retraso logístico, que por ejemplo, ahí está el container, ¿ya?, viene el repuesto que estoy esperando, que acaba de fallar el equipo, ¿ya?, por suerte está en el puerto, ¿ya?,
pero igual no va a llegar ni hoy día ni mañana. Existe la probabilidad de que llegue en 3 días más. Ese es un retraso logístico. Los tiempos de reparación, disculpe, los tiempos de preparación, ¿ya? Los tiempos que me tengo que poner de acuerdo con todos mis trabajadores para ver qué va a hacer cada uno del equipo, un retraso técnico, ¿ya? Que está asociado, por ejemplo, oye, el equipo quedó botado en el cerro, ¿no? Por ende tenemos que ir a buscarlo, arrastrarlo con otro equipo, traerlo al track shop, al taller mecánico y repararlo ahí. El tiempo que me voy a demorar en saber qué es lo que falló, no es fácil esto. Esto es fácil para una empresa madura que ha desarrollado mucho análisis causa-raíz y sabe que cuando el equipo tiene cierta síntoma, puedo decir, este síntoma es claro que la falla viene de una opción de los filtros, ¿no? Mira, el equipo vibró de tal manera, sabemos que viene el problema de la bomba, ¿ya? Que cavitó, ¿no? Estos tiempos son bastante largos muchas veces, más que el tiempo propio de la corrección para alguna empresa que no son maduras y no llevan esta información a cabalidad. El tiempo de la corrección de la falla, el tiempo en que me voy a dedicar a hacer la reparación, y un tiempo de vuelta al servicio. Hay que poner el equipo nuevamente en funcionamiento y ese va a ser un tiempo que tengo que también destinar. Todo eso me lleva al tiempo de la reparación de una falla. En grandes empresas muchas veces no hablamos de 15 minutitos, sino que extendemos mucho más, ¿eh? Porque solamente para hacer la intervención, en donde tengo que hacer una reunión con el equipo de trabajo, vamos a dar una vuelta por el equipo para saber que no hay alguna condición subestándar y no nos vamos a accidentar en el bloqueo del equipo. Todo eso es un retraso técnico, ¿ya? Que tiene que desarrollarse por reglamento interno propio de la empresa o propio de la empresa mandante. Pero se tiene que hacer. Entonces, nosotros teniendo la disponibilidad de sistema, ¿eh? La disponibilidad de sistema. ¿Qué es una disponibilidad del sistema? Yo puedo calcular la disponibilidad de mi equipo, ¿ya? De mi equipo. Por ejemplo, tengo mi cigarrera que toma los filtros, ¿ya? Y lo conecta y lo llena con tabaco y lo tapa en este para hacer el cigarro finalmente. Agua arriba, hay otra maquinita que genera los filtros, los corta, ¿ya? Después, agua abajo, hay otra maquinita que toma cada uno de los cigarros que hicimos, ¿ya? Y lo va dejando en estas cajitas de cartón. Y después hay otra máquina que junta todas estas cajitas de cartón de 20 y lo deja en una caja más grande. Todo eso es un proceso que viene más arriba que venía una máquina que sacaba el tabaco, ¿ya? De la bodega y lo cargaba. Después venía una máquina que lo secaba. Después había otra que iba cortando el tabaco para dejarlo más reducido. Todo eso es un proceso productivo. Y por lo mismo, vamos a tener diferentes, ¿eh? Diferentes formatos de estos sistemas, pudiendo tener sistemas en serie. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Que por acá voy a tener mi materia prima que entra al proceso, lo toma un equipo, le hace un proceso, lo entrega a un cliente interno,
ese cliente interno le vuelva a hacer otro proceso y se lo entrega al siguiente cliente interno. Estas pueden ser bombas, motores, embotelladora, máquinas, lo que fuese. Camiones de alto tonelaje, molino, lo que fuese. Luego viene un proceso que se divide en dos. Luego otro que está acá y luego uno que está aquí. Y terminamos acá. Entonces, sigo con esta idea, pero antes de esa idea, les voy a dar otra información no menor para esto. Acá, nosotros vamos a decir que este equipo tiene una capacidad, cool, vamos a llamar. ¿Qué es esa capacidad? Bueno, esta capacidad es la cantidad de cigarros por minutos que puede desarrollar, o la cantidad de pantalones por hora que puede desarrollar, o la cantidad de toneladas por hora que puede transportar, disminuir, moler. ¿Ah? Pero si este tiene Q, aquí también tengo Q. ¿Ah? Si este tiene Q, aquí también tiene Q. Profe, aquí está mal usted porque esta máquina tiene 2Q. Se compró sobredimensionada. Yo le voy a decir, ¿pero puede usar 2Q? No, profe, porque le vamos a entregar Q. Correcto, entonces por más que tenga más posibilidad de generar mayor producción, siempre el que va a mandar todo esto va a ser el que tenga la menor cantidad de capacidad. Si este tiene una capacidad de 40 kilos por hora, ¿eh? Kilogramos por hora, y este tiene 60 kilogramos por hora, y este tiene 80 kilogramos por hora, el proceso va a mandar el de 40, independiente. Ahora, si este fuese de 100, ¿eh? Este de 60, ahora usted tendrá que tomar la opción de que esas 40 a lo mejor las puede mandar a una bodega, como un stockpile, como un almacenamiento, ¿no? Para que cuando este falle, alimentemos, ¿no? Pero igual lo voy a medir como Q. Eso es lo importante. También se hace un cálculo asociado a stockpile. Se tiene que ver la demanda para saber el tamaño del stockpile que necesito. Y acá podríamos decir que estos primeros tres equipos están en serie, uno tras otro, en serie, La segunda, o sea, disculpen, el cuarto bloque, le vamos a llamar bloque a esto, vienen dos equipos, y ambos tienen la capacidad de. ¿Y esto por qué se hace? Porque en caso de que falle uno, falló el equipo 1, de inmediato funciona el equipo 2 y tiene la misma capacidad. Y esto se le llama paralelo total. Ahí. Ojo, que también se podría dar Q medio y Q medio. Y eso se le llama, entonces, un paralelo parcial. ¿Ah? Luego tenemos Q. Y luego tenemos lo siguiente. Profe, aquí, ¿qué hizo? Aquí, ahí. ¿Y qué tengo acá? Este es 50%. Uy, qué feo. 50% de Q. Este es, llamémoslo 30% de Q. Y este va a ser
20% de Q. Y este va a ser otro 20% de Q. Profe, si yo sumo, no me da 100, me da más de 100. Perfecto, si eso se hace, ¿con qué razón? Con la razón en caso de que falle uno de estos, entre este equipo que puede ser el equipo que siempre está en stand-by, para que en caso de que falle uno, entre él y lo reemplace. Quizás no siempre va a poder mantener el mismo porcentaje U, pero no voy a ver un desmedro en la producción, igual voy a seguir produciendo, se hace mucho esto. Ahora, si el equipo Q, disculpe, si este equipo falla, me detiene el 50% y nunca voy a llegar al 100% con estos tres, pero tampoco me va a afectar tanto. Estos son sistemas fraccionados. Y se calcula de una manera que lo va a ver el próximo semestre en Ingeniería de Confiabilidad 1. Y ahí tiene que ver si es que usted dentro de su proceso tiene más de la capacidad necesaria o la capacidad justa. Y son dos ecuaciones diferentes. Pero para esta asignatura nos vamos a olvidar de aquellos. Vamos a terminar acá nomás. Aquí termina el proceso. Y ese va a ser entonces producto. Después de ese equipo sale un producto. Entonces, vamos a hablar de bloque. Está el bloque lógico, bloque 1 o bloque A. Bloque A. Ahora sí. El bloque A, el bloque B, el bloque C, el bloque D. El bloque D y el bloque E. Imaginémonos antes de eso, ¿qué ocurriría si yo les pido, muchachos, usted me tiene que entregar la disponibilidad de estos tres equipos que están en serie? Usted me va a decir, profe, en primer lugar, necesito que me diga cuál es la disponibilidad que tiene cada uno de ellos. Toda la razón, le voy a decir. ¿Cómo le voy a mandar a hacer algo si usted no conoce la disponibilidad de este equipo? Vamos a decir que la disponibilidad del equipo A es 94%. La disponibilidad del equipo B es un 96%. Y la disponibilidad del equipo C es un 82%. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es el comportamiento de este proceso productivo? ¿Cuál va a ser su disponibilidad en el año? ¿Cuál fue su disponibilidad en el año 2020? Si estas fueron sus disponibilidades de cada uno. Bueno, calculamos la disponibilidad del sistema. Por eso aparece esta S, en donde usted va a multiplicar el 94%. Lo va a multiplicar por un 96%. Y lo va a multiplicar por un 82%. No, 94%, 96%, 82%. Bueno, la disponibilidad de su sistema, que eran tres equipos, solamente tres equipos, fue de un 73,99%. Menor a un 75%. Entonces, yo podría decir que si este equipo, este proceso productivo, el año 2020, ¿ya?, que estuvo todo el año operando, entre paréntesis, ¿ya? ¿Por qué entre paréntesis? Porque su disponibilidad del sistema fue un 73%. Prácticamente estuvo 3 meses detenido. No continuo, pero sí estuvo bastante tiempo, que si voy sumando, me hace una pérdida de 3 meses de no operación. ¿Ah? Porque estas son claramente
disponibilidades que el equipo estuvo con fallas. Aquí yo no me estoy olvidando de los mantenimientos preventivos, aquí yo estoy diciendo que son fallas, ¿verdad? Porque estoy calculando la disponibilidad y no le he puesto otro apellido. Entonces me dice que la disponibilidad de este proceso es muy baja, es un 73%. Y aquí nos damos cuenta de algo que podemos decir, profe, ¿sabe qué? Al parecer, voy a ponerlo con un color así. Este me llama mucho la atención y parece que este es un equipo que está afectando mucho el proceso. Tengo dos opciones. Cámbielo y ponga uno nuevo con una mejor performance en lo que es la mantención, ¿eh? O no lo cambie. O sea, disculpe. Sí, no lo cambie. Manténgalo. Pero agregue otro equipo en paralelo. Porque si agrega otro equipo en paralelo, le aseguro que va a aumentar la disponibilidad. Yo le voy a decir, pero ¿cómo es eso? Veamos. Si yo tengo un sistema en paralelo, ¿no? Agua arriba había X. Recuerde que este era Q, este era Q, este tenía un 82%. Y es más, nos vamos a ir a comprar un equipo de segunda mano, no un equipo nuevo, porque así no tengo tanto gasto, porque estoy ahí a costo, ¿no? Bastante, no tengo mucho dinero para hacer una gran inversión, por ende me consigo algo ahí que esté en remate, o algún colega, algún amigo que conozcamos, que tienen este equipo y saben que van a dar de baja uno, y uno puede hacer la averiguación más o menos de qué porcentaje de disponibilidad este equipo tuvo anteriormente. Uno podría jugar ahí con dos escenarios, uno es un escenario pesimista, neutral y optimista. Pongámoslo en el peor de los casos, un escenario pesimista, y vamos a decir que la disponibilidad de este nuevo equipo va a ser un 65%. ¿No? Como vimos anteriormente, cuando estábamos en un sistema en serie, usábamos esta multiplicatoria, significaba que teníamos que multiplicar cada uno de los equipos que estaban en serie, una multiplicatoria. No es una sumatoria, es una multiplicatoria. Ahora estos dos, que si yo saco este, sigo manteniendo este 82% inicial, que era el que afectaba tanto delante, pero ahora quiero hacer este ajuste. Entonces ahora voy a hacer una disponibilidad del sistema del bloque C. Bloque C. ¿Ya? ¿Cuál sería la disponibilidad del bloque C, muchachos? Bueno, sería 1 menos la multiplicatoria nuevamente de 1 menos la disponibilidad del primer elemento, nuestro 82%. 82%. Multiplicado por 1 menos el siguiente bloque. O sea, disculpe, el siguiente equipo de ese bloque, que sería el 65%. Entonces, mi calculadora, y use harto paréntesis aquí, 1 menos, abro paréntesis, 1 menos 0.82, no, estoy trabajando con porcentaje, multiplicado, abro paréntesis, 1 menos 0.65, cierro paréntesis. Y me dice que gracias a la incorporación de este nuevo equipo, que me salió muy barato, porque un equipo que estaba en desuso, ¿ya? Me queda ahora sí, un 93,7%. Y ahora ese 93,7%. ¿Ah? Lo paso a mi nuevo sistema, que habíamos dicho que teníamos un sistema en serie que era 94%. Ahí me ayudan, si mi memoria no me falla, era un 96%. Y ahora, en vez de ese 82%, ¿ah?
Utilizamos este 93,7%. Y veo ahora cuánto me va a dar mi sistema real en serie. Va a ser un 94% por 96% por 93,7%. Me dice que ahora mi disponibilidad del sistema con esta inversión en este equipo, ¿ya?, fue de es un 84,55%. Y si se recuerda, anteriormente cuando hicimos este cálculo, la disponibilidad previa era un 73. No me recuerdo el otro porcentaje, o sea, los decimales, pero sé que era un 73%. O sea, aumentamos en lo que es el sistema, no en solamente un equipo, en el sistema, aumentamos casi más de un 10%, ¿ya? Más de un 10% la disponibilidad del sistema, ¿ya? Y eso obviamente tiene implicancia económica, porque ahora voy a tener mi sistema mayor tiempo para producir estos productos, independiente de lo que sea, ¿ya? Va a mejorar obviamente estos indicadores, pero ahora tengo que ver, ¿valdrá la pena este 10%? Y usted no puede decir de inmediato, sí, profe, vale la pena, hay que hacerlo. No, tengo que saber cuánto me va a salir este equipo, cuánto me va a costar la inversión, cuánto me va a costar los costos de operación, los costos de mantenimiento, los costos de entrenamiento, los costos de energía, ¿eh? Todo eso tengo que evaluarlo y lo contrapongo con los beneficios que voy a esperar. Porque estos van a ser los costos y estos van a ser los beneficios. Y ese equilibrio entre costo y beneficio es lo que usted va a tener que responder. Decir, sí, en este caso vale la pena invertir en esto, o en este caso no vale la pena invertir en esto. Son situaciones que tienen que evaluarse paso a paso. No puedo llegar a tomar la decisión y decir, oye, esto hay que cambiarlo sí o sí porque tengo una... Ya, y si esto me sale muy, muy caro, si esto me sale muy, muy caro y la ganancia no es tanta, a lo mejor no era un 10%, sino que fue solamente un 0,1%, o lo otro, a lo mejor ese 10%, ¿qué significa en tiempo? Y ese tiempo, ¿qué significa en cantidad de producto? Y ese producto, ¿qué significa en dinero finalmente? Usted tiene que hacer todo ese viaje. Sí, mira, con este porcentaje, con un punto porcentual, estoy aumentando en 10, no, en 15 horas más. Cada hora genero 200 productos. Cada producto obtengo 300 pesos. Hago toda esa multiplicación y voy a saber cuánto puede ser el beneficio de aumentar en un punto porcentual. Entonces ahí me puedo poner en varios escenarios, porque yo les dije que me había puesto un escenario pesimista. A lo mejor, si lo hacen en un escenario optimista, la ganancia va a ser mucho mayor. Alguien me puede decir, profe, ¿y si nos aseguramos? Aseguremos, ¿no? Y no lo redunde, redundar es poner en paralelo, no lo redunde solamente con un equipo, vamos a la segura y ponga otro, y si tiene, ponga otro más. Entonces, para cualquiera uno podría decir, obvio, vamos a darle una confiabilidad espectacular, ¿ya? No vamos a detener nunca el proceso aquí, ¿ya? Pero esto me cuesta. Ese me cuesta. Pero ¿cuánto voy a ganar? A lo mejor con haber aumentado uno, aumenté 10%, pero si aumento en uno más, a lo mejor esto va a llegar a 11%. Y si aumento en otro más, a lo mejor esto va a llegar en 11,2%. Cada vez que yo aumente un equipo más acá, el aumento va a ser cada vez más pequeñito. Va a llegar un momento que no va a tener razón de redundar tantas veces, sino la empresa ya hace rato, ¿ya?, no pondrían solamente un chancador primario en un proceso productivo minero. Hubiesen puesto unos 3, 4
chancadores primarios, ¿no? Y si usted va a una planta, normalmente tiene un chancador primario con un stockpile. ¿Por qué? Porque ese chancador primario se compra sobredimensionado con el fin de ir acumulando material en caso de que el equipo falle o haya que hacer una mantención preventiva. Entonces, a continuación vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Y lo vamos a llevar a un Excel, ¿no? Yo voy a sacarle una fotito a esto y lo voy a llevar a mi Excel. Voy a cerrar primero. Voy a buscar un Excel. Aquí está un Excel. Y ahora les voy a compartir este Excel. Ahí. Voy a pegar lo que había copiado. Y lo voy a hacer más pequeñito. Aquí. En 70, voy a dejarlo. Y voy a cortar. Porque me saqué una foto ahí. No, en un buen momento. Ah, acá está. Aquí estamos. Ahí está. Entonces, ¿qué me dice? Me dice, el proceso de filtrado posee una configuración física, ¿ya? Uno dice, mira, hay una válvula, hay una bomba, hay un filtro, independiente de cómo estén ubicados, yo lo puedo ubicar después de una manera lógica. Y cuando hablamos de una manera lógica, hablamos de un diagrama de bloque lógico para saber si en caso de que falle la válvula, me falla el sistema de bombeo, claro que sí. En caso de que me falle la válvula, me falla el sistema de bombeo, claro que sí. En caso de que falle el filtro, me fallará el sistema de bombeo, claro que sí. Entonces, la falla de cada uno de ellos me condiciona la falla del proceso productivo, que en este caso sería el proceso de filtrado, de este sistema de bombeo de filtrado, Ahora, por consiguiente, yo lo puedo ordenar en un diagrama de bloque lógico en C. Eso lo tengo que hacer constantemente, ¿ya? En los ejercicios. Tomar algo físico y llevarlo a algo lógico, ¿ya? No es menor. No es menor porque hay que analizar, usar toda esta ingeniería, ¿ya? Para que usted lo pueda desarrollar el ejercicio propiamente tal. Porque lo otro es sencillo. Esto lo deja solamente en un Excel y es cosa de traspasar datos y hacer cálculos. Lo complicado en esto es tomar un equipo con una disposición, una configuración física, y lo dejamos en una configuración lógica. Por ejemplo, tengo un sistema de polea, y tengo un motor, tengo mi polea, tengo esta polea que sería la polea motriz y una polea que va a ser la que vamos a mover gracias a esta polea motriz, y eso está conectado a un eje. Entonces, profe, sería lo siguiente: el motor, la polea motriz, la correa. No, es que son tres correas. Entonces, ¿cómo dejaríamos a tres correas? Sería en serie el motor, la polea, luego vendrían en paralelo estas tres correas, luego vendría una polea inducida, y luego el eje. Entonces, nos quedaría motor, polea, correa 1, correa 2, correa 3, polea inducida, eje. Solamente un sistema, de transmisión, lo tuve que transformar de esta manera, y me va a dar puedo calcular la confiabilidad de mi equipo.
Porque tal como estoy calculando la disponibilidad, yo puedo calcularla con fiabilidad. Más nos vamos a encargar más de la confiabilidad próximo semestre con estos sistemas. Entonces, ¿qué me dice acá? Dice, determine la disponibilidad del sistema. Ya, claro que sí. O sea, aquí arribita voy a poner la disponibilidad del sistema. Aquí, téngame paciencia porque me colapsa cuando no veo con colores ni ordenadito. Un tema mío. Esto lo voy a dejar en porcentaje. Ahí va a estar el resultado. Dice, determine la disponibilidad del sistema. Si el MTTR de la válvula son 5 horas, el MTTR de la bomba son 7 horas y el del filtro. Ah, ya me están diciendo entonces que nos van a dar información de la válvula. De la bomba y del filtro. ¿No? Entonces, vamos a poner aquí una flechita. Ahí sí. Y me dice de inmediato que lo que primero que me están dando es el MTTR. ¿No? El MTTR de la válvula. Ah, el MTTR de la válvula ya son 5 horas, 5 horas. También me dan el MTTR de la bomba y del filtro. De la bomba son 7 horas, 7 horas. Del filtro son 5,5 horas. En mi caso tengo que poner 5,5. Mi Excel me reconoce el punto como decimal, ¿no? Dice, todos estos equipos están en su etapa de vida útil. La tasa de falla. Bueno, buscamos la tasa de falla. O sea, no la tengo que buscar, tengo que buscar lambda. Entonces vamos a insertar un símbolo. Ahí está lambda. Lambda. Lo inserté, sí, ahí está, igual. Voy a copiar el formato porque todos los datos los dejo de esa manera. Entonces, doble clic al formato para dejarlo acá y acá. Control C, control V, control V. Ya me dice que el lambda de la válvula es 0. 0,00088. Se recuerda que el disque tiene que ser es muy bajo, es bajo. Es bajo y es una unidad de 1 dividido hora. 1 dividido hora. Después me dan, voy a insertar aquí otra más. Insertar. Ya. Lambda de la bomba 0. Aquí creo que cometí un error porque usé una coma y un punto. En mi Excel hay otros que trabajan con coma y no hay problema. Sería 0, 0, 0, 1, 6. Uno dividido. Ahora. Y el último, 0,00067. Y ahora acá, 1 dividido. Yo voy a continuar con el ejercicio, después me voy a retroceder para hablar un poquito más del lambda y qué significa este número que no le veo como una razón tan interesante de análisis, pero ahí les voy a tiene una segunda derivada este lambda, ¿ya? Con el lambda, si se recuerdan, hemos dicho todos estos equipos están en su etapa de vida útil. Entonces, como están en etapa de vida útil, puedo decir que el MTBF, el
MTBF iba a estar dado 1 dividido lambda. ¿Se recuerda? Está en el, en la PPT. ¿Ya? Control C, control B, control B. ¿Ya? Así que voy a decir que el MTBF entonces va a ser 1 dividido lambda. ¿Ya? Y lo dejo acá, ahí. Como fue 1 dividido por lambda y la unidad, entonces, ¿ya? Me quedó MTBF era 1 dividido lambda. Ya sabemos que lambda es 1 dividido hora, ¿ya? Esta hora que estaba en este denominador, pero también estaba en este denominador, pasa acá al numerador cuando hablemos del MTBF como resultado de unidades. Entonces, el MTBF me queda asociado ahora, que es correcto. Así tiene que quedar. Y acá, el MTBF sería 1 dividido nuevamente lambda, unidad de hora. Vamos a copiar ese formato para tenerlo, ¿no? Todo igual, ¿eh? 1 dividido lambda, ¿no? Y hora. Voy a... Y este va a ser la disponibilidad A de nuestro sistema. Lo voy a dejar con un color más... Ahí. Ahí. Y lo ajusto. Perfecto. Y esto que me quede en porcentaje. Ahora copio. Quiero que me copie acá. Quiero que me copie acá el formato. Y escape. Entonces, ¿qué tengo acá? Igual. Como recuerda usted, la disponibilidad se puede calcular a partir del MTBF dividido MTBF más el MTTR. A partir de esto, lo llevo acá, a mi ecuación. Igual, busco el MTBF, ahí está, dividido, abro paréntesis, no se le olvide ese paréntesis, vuelvo a seleccionar el MTBF, le sumamos el MTTR, y me da entonces... Profe, hay un error, nos da 100. Me da 100 porque no estoy mostrando todos los decimales. Entonces, aumentemos los decimales. Aumentemos los 4 decimales, ¿no? La disponibilidad que me ofrece la válvula es bastante alta. 99,956%, ¿no? Control C, control B, control B, ¿no? Cercioro de que haya quedado bien. Sí, es el MTBF dividido paréntesis MTBF más MTTR. Ah, quedó todo en play. Cambiamos acá también. Sí, como lo dejé ajustadito para que pasara esto y no estés copiando nuevamente la ecuación, quedó totalmente asociado a cada uno de ellos. Ahora, quiero saber cuál es la disponibilidad que me entrega el proceso de filtrado. ¿Ya? Que el proceso de filtrado está dado por 3 grandes componentes, que es la válvula, la bomba y el filtro. Pero yo estoy analizando el proceso de filtrado. Que ojo, que ese proceso de filtrado pertenece a otro proceso más, que ahí me va a dar entonces otro porcentaje. Pero en este caso me están preguntando solamente por el proceso de filtrado. Tendría ese valor, que ese porcentaje de disponibilidad del equipo 1, que es la válvula, multiplicado por la disponibilidad de la bomba, multiplicado por la disponibilidad del filtro, ¿ya? Y eso me entrega a mí un profe 100%. No, ocurre lo mismo que antes. Le damos 2 decimales, un 99,81%. Profe, ¿valdrá la pena redundar la bomba, poner 2 bombas? Analícelo. ¿Qué porcentaje le aumentaría todo esto? Profe, aumentaría en
0,05%. ¿Y eso qué conllevaría? ¿Te traería mayor ganancia? ¿Cuáles serían tus costos? ¿Cuáles serían tus beneficios? Lleve eso, ese equilibrio, y vea si vale la pena o no. Si no, mantengámonos como estamos trabajando con este sistema, ¿no? Y para terminar, voy a abrir otra hojita y me voy a traer el otro ejercicio, que era el caso de un sistema en... ¿Por qué está esto aquí? Ahora sí, una fotografía. Y lo pegamos acá en la hoja 2. ¿Qué hice? No me lo... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora sí, caso 2. Tienes que saber siempre sonriendo cuando saco la tu pantallazo. Aquí. Este es un, nuestro siguiente ejercicio. Este siguiente ejercicio. Ya. Acá. Dice, caso 2. El siguiente diagrama de bloque. ¿Lo están viendo, señor? Sí, estoy compartiendo. El siguiente diagrama de bloque representa la etapa final de un proceso de fabricación. Se requiere determinar la disponibilidad que ofrecen estos tres activos físicos. Se conoce que la disponibilidad del sistema B2 es de un 76%. O sea, ya nos dio la disponibilidad de un equipo. El MTTR, para mantener un orden, y solamente por mí, voy a ir a buscar esto y lo voy a pegar. Solamente por mí. Te ves ahí. Y aquí ya no va a ser la válvula. Se va a llamar equipo A. ¿Ya? Este va a ser nuestro equipo B1. Y este va a ser nuestro equipo B2. ¿Ya? ¿Qué me dice? Que el equipo B2, me voy al equipo B2, es un 76%. Bueno, todo esto ya no me sirve, ¿ya? Y tomo esto y ya me están dando ese valor, 76%. ¿Ya? ¿Para qué voy a estar haciendo? Sí, ya está listo. El ejercicio me dice que es un 76%. ¿Ya? Me dice el MTTR del equipo B1, MTTR, equipo B1, MTTR, equipo B1 es de 9. Cambio ese 7, lo transformo en un 9. ¿Ya? Con un lambda de 0,0085. Son dos ceros después de la coma. Correcto, ahí está. ¿Me cambia el MTBF? Claro que sí. Ahora es otro MTBF, porque sigue siendo 1 dividido por lambda, y ahora el lambda cambió. ¿Ah? Y este quedó ajustado de inmediato. ¿Ah? Entonces ya lo tengo listo acá para obtener la disponibilidad. Es MTBF dividido, abro paréntesis, MTBF más MTTR. Dice el equipo A, tiene un MTTR de 13. MTTR, aquí el equipo A, 13. ¿Ah? Y chao con el lambda, ¿ah? Y el MTBF me lo entregan, es 350 horas. ¿Ah? O sea, nos olvidamos, ¿ah?, de este lambda que estaba acá. Si quiere lo elimina, si quiere lo deja ahí, vea usted. ¿Ah? Como lo eliminé, no me va a afectar esta ecuación, porque esta ecuación en ningún momento tocaba o tomaba el lambda. Mire, ahí está. 350 dividido por 350 más 13. Estamos ok. Profe, mal estamos. Mire el porcentaje que le dio de disponibilidad. Sí, bien bajo. Pero, ojo, que está asociado esta disponibilidad de sistema a un sistema en serie, cosa que no es.
Ahora, don Jan. Es una consulta. En el caso del equipo A, ¿será necesario o será bueno rellenar ahí con el lambda, teniendo nosotros los Sí. valores? Sí. Totalmente. Porque hacen la inversa. Hacen la inversa. Claro. Perfecto. Como dice Jan, él dice, profe, si ya tengo el MTBF, ¿puedo sacar más datos? Saque, saque. Sí. Y lo bueno que se ajustan con el Excel es rapidito. Entonces, ahí yo lo borré, no sé por qué, para que no me molestara, pero si alguien quiere el MTBF, correcto, puede dejar ahí el MTBF, no hay problema. Ahora, aquí hay un error. Como les dije, aquí está calculado un sistema en serie. Y ahora no tengo un sistema en serie. Es más, lo voy a borrar. Nada de. Lo voy a borrar. ¿Y acá qué tengo? Tengo un bloque A y tengo un bloque B. El bloque A y B están en serie, pero antes de hacer en serie, tengo que arreglar qué pasa con el bloque B. Entonces, me voy acá, igual, y abro un paréntesis. Lo primero que voy a desarrollar acá va a ser el bloque B, que sería, recuerde, 1 menos, abro paréntesis, 1 menos la disponibilidad del equipo B1. Aquí está. Estoy haciendo un sistema en paralelo. Cierro paréntesis. Vuelvo a multiplicar. Recuerde que la ecuación, se la voy a recordar, era 1 menos la disponibilidad de un sistema en paralelo, 1 menos A, 1 menos la multiplicatoria de 1 menos la disponibilidad de cada elemento que está en este bloque. ¿Ya? Desde I igual a 1 hasta N, dependiendo cuántos elementos tengan este bloque. Me regreso a la ecuación. Entonces, ¿aquí qué me está faltando? 1 menos la disponibilidad de mi segundo equipo. Cierro y cierro. Si doy enter, ¿ya? Ese 98,26% es solamente la disponibilidad que me entrega el bloque B, ese bloque que está en paralelo. Yo todavía no he agregado el bloque A. Lo puse obviamente para que se viera, ¿ya? Y aquí alguien me puede decir, profe, es que el bloque A va antes que todo eso o después, da lo mismo. No, el orden de los productos no va a afectar el resultado en este caso, ¿ya? Pero para seguir una lógica de orden, ¿ya? Vamos a tomar entonces que a este sistema que está en paralelo, justamente este sistema que he calculado que está en paralelo, le falta este bloque A. No tiene el bloque A. ¿Ya? Entonces vamos a agregar el bloque A. Me posiciono acá, selecciono ese, que sería la celda donde está la disponibilidad del equipo A, y multiplico con lo que había calculado anteriormente. Profe, yo puedo hacer una pestañita en una celda en donde me entregue la disponibilidad del bloque B y otra del bloque A y después hacer, usted vea todo en una misma celda. A mí me da lo mismo porque todos van a llegar a un buen resultado, así que vea usted qué se le hace más sencillo. Entonces, la disponibilidad de este proceso de fabricación, que ojo, que solamente la etapa final de un proceso de fabricación es un 94%. ¿Ya? Y me puede decir, profe, sería buena idea redondear el equipo A. Veamos, ¿cuánto me sale, ¿ya?, comprar un equipo nuevo? ¿Cuánto me sale la operación de eso? ¿Cuánto me sale la mantención de ese equipo nuevo? ¿Ya? Etcétera. Don Aníbal, Alan, disculpe. Profe, ¿me puede mostrar cómo sacó la disponibilidad del equipo B1, por favor? B1. Ahí. El MTBF dividido por, y abre paréntesis, si es que está con algún error, puede ser de que le falte ese paréntesis, ¿ya? MTBF más MTTR.
Ya, profe, gracias. Nada. Y este 76 lo dejé ahí porque era 76 que lo decía el enunciado, ¿no? Control C, me voy a copiar esta acá. Mire, ¿qué puedo hacer con ese lambda también? ¿Qué otro análisis puedo hacer con ese lambda? ¿Ya? Yo puedo decir, mire, mi empresa trabaja las 24 horas del día y trabaja los 365 días del año. Entonces, con eso yo puedo decir y asumir más o menos cuántas fallas tiene el equipo B en un año. ¿Cómo lo puedo hacer? Digo, el lambda lo multiplico por esas 24 horas. Es más, ya puedo decir que en un día tengo 0,24 fallas. Si a esto le agregamos los 365 días del año, puedo decir entonces que el equipo B1 tiene como promedio 74 fallas al año. Fallas, año. Ese es otro indicador que vale la pena también analizarlo, porque igual me va a servir para decir, mira, si este año, 2020, o sea, disculpe, el año pasado, 2020, tuve ese lambda, es muy factible que este año también se vaya a repetir más o menos. No van a haber grandes cambios, por ende, podría ser 78, ¿ya? Porque está más desgastado el equipo. O empezar a prepararme para mejorar esas 74 fallas y llevarlo a una 60, pero ya tengo otro valor, otro indicador que me sirve para poder tomar decisiones. Ya, muchachos. Voy a cerrar acá. Antes de eso, voy a grabarlo. Y así les subo esto que hice hoy día, para que también lo tengan ustedes. Lo voy a dejar en el escritorio, porque si no se me olvida quién se los voy a subir al aula. Clase 8 de noviembre. Así lo voy a subir, como clase 8 de noviembre. 2021. Igual son algunas pequeñitas ecuaciones, pero igual de repente uno se le pasa algo y vale la pena tenerlo ahí por si acaso, ¿no? Entonces ahora lo cierro. Y me despido de ustedes, muchachos, por mientras que se carga el video, subo también ese Excel para que lo tengan ahí. A mí no me da nada, ningún problema en compartirlo.